La Constitució no esmenta les àrees metropolitanes. El seu article 137, quan reconeix l'autonomia territorial a municipis, províncies i comunitats autònomes que es constitueixin, es queda aquí. Els reconeix aquesta autonomia territorial, però no ho fa prima facie a les àrees metropolitanes, les quals, per tant, no formen part de l'organització territorial bàsica de l'Estat. Tanmateix, l'article 152.3 de la mateixa Constitució estableix la possibilitat que els estatuts d'autonomia puguin establir les seves pròpies circumscripcions territorials amb plena personalitat jurídica. I, finalment, l'article 141.3 de la Constitució admet que la creació d'agrupacions de municipis diferents a les províncies es pugui establir diferint en el legislador autonòmic la regulació del seu règim jurídic per llei. Per tant, hi ha d'haver una reserva de llei, hi ha una reserva de llei en el marc de la legislació bàsica de l'Estat. Aquesta legislació bàsica de l'Estat és i ha estat sempre l'article 43.2 de la Llei de Bases de Règim Local, que diu que les àrees metropolitanes són entitats locals integrades pels municipis de grans aglomeracions urbanes entre els nuclis de població de les quals existeixin vinculacions econòmiques i socials que facin necessària la planificació conjunta i la coordinació de determinats serveis i obres. Fixem-nos aquesta definició de les àrees metropolitanes, que és necessària una condició fàctica que forma part de l'element definidor del territori metropolità, que són nuclis de població de grans aglomeracions urbanes, que són limítrofes. I l'element principal és la necessitat. És a dir, no és una qüestió optativa, potencial, voluntària, sinó que hi ha d'haver una necessitat de planificació conjunta i coordinació. L'element essencial d'aquesta definició, per tant, és la necessitat. I l'element de facto, la condició prèvia, és la preexistència de grans aglomeracions urbanes en els quals els nuclis de població, els ser limítrofes, fa que es difuminin en aquestes grans aglomeracions urbanes les característiques pròpies dels municipis. Així ho ha dit el dictamen, que repetiré diverses vegades en el decurs de la meva exposició, 14/2010 de 6 de juliol, sobre el projecte de llei de l'Àrea Metropolitana de Barcelona del Consell de Garanties Estatutàries de Catalunya. Afirma que són vincles econòmics i socials que s'estableixen en grans àmbits territorials els que trenquen les costures del municipi. Aquesta és la condició de facto. El segon requisit és la planificació, la necessitat de planificació conjunta i coordinació. Es tracta d'un element que, amb caràcter previ, defineix també l'article 95.2 del text refós de la Llei Municipal de Catalunya, que admet explícitament la possibilitat que correspongui a les àrees metropolitanes la planificació i la coordinació i la gestió d'aquells serveis públics municipals que, per les seves característiques econòmiques i socials i urbanes concurrents, facin necessària una actuació supramunicipal. Posteriorment, el mateix article 96.2 del mateix text refós de la Llei Municipal obliga a les lleis reguladores de les àrees metropolitanes, ara ja a la concreta i singular llei ad hoc de creació de l'àrea metropolitana, un moment, a determinar les obres o serveis específics que han de ser executats per l'entitat metropolitana, l'assignació dels quals ha de justificar-se per la concurrència dels elements definidors del territori metropolità. Observem que aquest cas, el cas català, és un dels supòsits que ja va preveure la doctrina, en concret Barrero Rodríguez Concepción, de regulació genèrica de les àrees metropolitanes per part de la comunitat autònoma,
primer per una llei de regulació genèrica, que és el text refós de la Llei Municipal de Catalunya, i després per una norma específica, que ja és la concreta norma de creació de concretes àrees metropolitanes. Es tracta, doncs, d'una doble norma jurídica autonòmica que la doctrina va dissenyar com a mera possibilitat dogmàtica. L'àrea metropolitana de Barcelona fou creada per la Llei 31/2010 de 3 d'agost, que és la norma cridada pel text refós de la Llei Municipal de Catalunya. L'àrea metropolitana de Barcelona integra tècniques tant de la denominada hard governance o governança metropolitana com de la soft governance o fórmules de col·laboració voluntària entre municipis. Aquesta realitat ens fa posar ja sobre la taula el fet que no podem fer una línia divisòria absoluta entre la cooperació voluntària i la cooperació per ens creats mitjançant llei. Evidentment que hi ha una diferència fonamental fins i tot amb l'element de territorialitat que pot concórrer o no en les àrees metropolitanes i que no concórrer mai en les mancomunitats de municipis. Ara bé, recordem que per la mateixa idiosincràsia de l'àrea metropolitana de Barcelona, en ella concorren elements de hard governance, que és la governança metropolitana, i també fórmules de cooperació voluntària. Pel que fa a la planificació, la llei de l'àrea metropolitana residencia la competència per a l'aprovació del pla d'actuació metropolità, és l'element de planificació més important, en el Consell Metropolità. És a dir, és el Consell Metropolità que al començament de cada mandat pot aprovar el pla d'actuació metropolità, el qual es composa de programes, eixos, actuacions i accions adequats per a la prestació i establiment dels serveis metropolitans. En desenvolupament del pla, els programes d'actuació no els aprova el Consell Metropolità ja, sinó el president o la presidenta, i aquests regulen la prestació i, si s'escau, l'establiment de serveis metropolitans. Els programes d'actuació no solament els aprova el president o la presidenta, sinó que requereixen ser informats prèviament pel Consell d'Alcaldes. Després veurem que és un òrgan necessari en el govern metropolità, ja ens referirem a ell en el moment oportú. Això pel que fa a la planificació. Pel que fa a les funcions de coordinació, observem que l'article 14, que és el que atribueix a l'àrea metropolitana de Barcelona competències, observem que aquestes competències prima facie poden ser atribuïdes amb caràcter ple o bé compartides o bé concurrents. I es troben agrupades en 7 grups bàsics, que són urbanisme, transport i mobilitat, aigua, residus, infraestructures d'interès metropolità, desenvolupament econòmic i social i cohesió social i territorial. En elles s'esmenten, gairebé en tots els 7 grups de competències, les funcions de planificació i de coordinació que corresponen a l'AMB. I citem ja d'entrada, per primera vegada, la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya 4.187/2020 de 20 d'octubre, que declara que l'article 14 de la Llei de l'Àrea atribueix a l'àrea metropolitana competències i, a la vegada, funcions de planificació i de coordinació de serveis. I el que és important d'aquesta sentència és que declara que les funcions de planificació i de coordinació de serveis són compatibles amb l'atribució legal de competències materials. El tractament del fenomen metropolità a Espanya és diferent del seguit per Alemanya, França, el Regne Unit o Itàlia. En el darrer informe de l'Organització de Cooperació i Desenvolupament Econòmic, OCDE, publicat l'any 2014, sobre governança en àrees metropolitanes, veiem que existeixen 21 entitats d'aquesta naturalesa a Alemanya i 15 entitats d'aquesta naturalesa a França. Mentre que a l'Estat espanyol
només n'hi ha dues de caràcter multisectorial o territorial, que són l'àrea metropolitana de Barcelona des del 2010 i l'àrea metropolitana de Vigo, que encara no ha entrat en funcionament. Potser ens hauríem de referir, ni que sigui sumerament, a la realitat de les àrees metropolitanes a l'estat espanyol. En el moment present, només tres assemblees legislatives o parlaments autonòmics han abordat, de moment, la reserva de llei prevista a l'article 43.1 de la Llei de Bases de Règim Local. En primer lloc, la Comunitat Valenciana, que mitjançant una primera llei de 5, la llei 5/86 de 19 de novembre, extingí la Corporació Administrativa Gran València, que era una entitat de dret públic creada l'any 1949, que abastava un total de 31 municipis. En el seu lloc, la subsegüent llei 12/1986 de 31 de desembre, modificada per la llei 4/1995 de 16 de març de l'àrea metropolitana de l'Horta, va crear el Consell Metropolità de l'Horta, que abastava un total de 44 municipis, i la va configurar com una administració de caràcter territorial. Finalment, aquesta administració territorial va ser abolida per la llei 8/1999 de 3 de desembre de la Generalitat Valenciana, i l'ulterior llei 2/2001 d'11 de maig creà l'Entitat Metropolitana de Serveis Hidràulics de València i l'Entitat Metropolitana de Tractament de Residus, també de València. Es tracta de dues àrees metropolitanes no territorials, sinó institucionals o sectorials. En segon lloc, Catalunya, amb l'àrea metropolitana de Barcelona, i en tercer lloc, Galícia, amb l'àrea metropolitana de Vigo. En concret, la llei 4/2012 de 12 d'abril, de creació d'aquesta àrea metropolitana de Vigo, l'entrada en vigor de la qual es va posposar i va haver de ser una llei ulterior, la llei 14/2016, de 4 anys després, de 27 de juliol, de modificació de la llei de l'àrea metropolitana de Vigo, la qual va, en principi, preveure la seva entrada en vigor, però tot i així encara no va entrar en vigor, perquè la recent sentència 179/2020 de 23 de setembre del Jutjat del Contenciós Administratiu número 1 de Vigo, relativa precisament a l'entrada en funcionament de l'àrea metropolitana de Vigo, va declarar en el seu fonament jurídic 6è, el llegeixo perquè és molt breu, diu això: la integració del transporte urbano vigués en el plan metropolitano autonómico se erigía para el legislador autonómico como clave de bóveda del sistema, como conditio sine qua non para la puesta en marcha del área. Sin ella, el funcionamiento del área volvería a ser, como 4 años antes de la reforma, una quimera. S'escaigué que el Consell Consultiu, en informe de 2016, 30 de novembre, señaló que de no producirse la previa integración efectiva del transporte urbano de Vigo en el plan autonómico, no podría considerarse válidamente y con todas las garantías legales la efectiva constitución y puesta en funcionamiento del área. Y acaba la sentencia diciendo que por eso los actos posteriores a la celebración de la Asamblea Constituyente constituyen actos posteriores enmarcados en el concepto de efectiva puesta en funcionamiento del área, que solo puede producirse tras la efectiva integración del transporte urbano de Vigo en el plan, cuando este mismo realmente se apruebe. Com que el pla no s'ha aprovat, si més no, quan jo vaig entregar aquest treball no s'havia aprovat, l'àrea metropolitana de Vigo tampoc no ha entrat en vigor. Bé, per tant, aquestes tres són les úniques àrees metropolitanes, són els únics supòsits que les assemblees legislatives o parlaments autonòmics de l'estat espanyol han desenvolupat l'article 43.1 de la Llei Reguladora de les Bases de Règim Local. Anem a parlar de la naturalesa jurídica de les àrees metropolitanes. Observem que el legislador bàsic estatal no va adoptar en cap moment, d'acord amb els articles 137, 141 i 152 de la Constitució,
en afirmar que, en tot cas i prima facie, només el municipi, la província i les illes, en els arxipiélags Balear i Canari, són sempre entitats locals de caràcter territorial. Les comarques i les àrees metropolitanes, tot i ser també entitats locals, com les mancomunitats de municipis, que també són entitats locals, no necessàriament tenen la naturalesa territorial. Dependrà de com les configuri el legislador autonòmic, el legislador de desenvolupament, que les podrà qualificar com a entitats territorials o no. Em refereixo naturalment a comarques i a àrees metropolitanes. El reconeixement de les àrees metropolitanes d'una naturalesa territorial no és secundari, no és trivial, ja que d'ell dependrà que l'entitat supramunicipal participi de les notes que la doctrina atribueix als ens territorials. És a dir, que la jurisdicció s'estengui a la totalitat del territori i que tingui una universalitat de fins. Aquesta característica diferenciarà l'àrea metropolitana territorial dels ens institucionals, el poder dels quals s'estén exclusivament sobre determinats habitants del territori i com a resultat de tenir un àmbit competencial més limitat, com és, per exemple, el cas de les universitats. La prova de la territorialitat, per tant, és bàsica a l'hora que la llei autonòmica delimiti una àrea metropolitana com un ens territorial o com un ens institucional. Atès que vindrà donat pel fet que s'atribueixi a aquesta entitat totes les potestats de l'article 4.1 de la Llei de Bases de Règim Local o que no se li atribueixin. Amb el benentès que l'assignació de potestats ha de venir donada pel seu àmbit competencial, perquè res no justifica que s'atorguin potestats que després no necessiten ser actuades per l'àmbit competencial que ha dibuixat la mateixa llei autonòmica. Això fa que haguem de diferenciar ja a partir d'aquest moment entre àrees metropolitanes institucionals i àrees metropolitanes territorials. Entre les primeres tenim l'entitat del Transport Metropolità de Barcelona, ja extingida, l'entitat metropolitana de serveis hidràulics i de tractament de residus de Barcelona, també extingida, i les encara vigents entitat metropolitana de serveis hidràulics de València i l'entitat metropolitana de tractament de residus de València. En totes elles no concorre l'element de la universalitat dels seus fins. Entre les segones, les territorials, destaquen l'àrea metropolitana de Barcelona, creada per la llei de l'àrea metropolitana, l'article 1.2 de la qual li atribueix explícitament aquest caràcter territorial, així com l'àrea metropolitana de Vigo, que també ve definida l'article 1.2 de la llei 4/2012 de 12 d'abril i també li otorga aquest caràcter territorial. I en termes similars es va manifestar el ja citat dictamen 14/2010 de 6 de juliol del Consell de Garanties Estatutàries de Catalunya, que diu exactament això. Diu: el més destacat de la regulació que efectua l'article 43 de la Llei Reguladora de les Bases de Règim Local és l'absència d'una determinada opció sobre la naturalesa territorial o institucional de les àrees metropolitanes, la qual dependrà, en cada cas, de la decisió que adopti el legislador autonòmic. Cal que ens referim en aquest moment a la doctrina, concretament a Toscano, que cap allà el 2010 va publicar un llibre i va manifestar el següent. Ho llegeixo perquè crec que té un interès. Manifesta el seu escepticisme sobre la possibilitat, amb la regulació legal que tenim avui, de crear entitats metropolitanes territorials, perquè després veurem que les competències es trasbassen del municipi a l'àrea metropolitana i aquest trasbàs de poder no sempre és senzill en el territori. Diu Toscano l'any 2010, diu: no creemos, además, que pueda augurarse un futuro real a este modelo de administración metropolitana, ni siquiera en Barcelona, por mucho que las iniciativas y el debate en torno a la posibilidad de recuperar esta fórmula parezcan haberse reactivado en los últimos tiempos.
el área metropolitana territorial no es ciertamente fácil de articular. Supone una redistribución del poder en el territorio que no todas las instancias preexistentes están dispuestas a aceptar. No podemos sino mostrarnos escépticos en su futuro. Por tanto, salvo que éste se ocupe de quitarnos la razón, pensamos que a la vista de las lecciones de la historia y del panorama local actual, dicha área metropolitana no se va a crear nunca, al menos no con esos caracteres de administración territorial a los que aspira. Bé, tots sabem que l'àrea metropolitana de Barcelona és una realitat des de l'any 2010. Ara, cal dir que la previsió de Toscano s'ha complert gairebé totalment. Almenys, si més no, fins a dates molt recents que la jurisprudència, la que estic citant, ha aclarit moltes incògnites en dilucidar l'abast i l'extensió de les competències metropolitanes, com en el seu moment acabarem de veure. Efectivament, la redistribució del poder sobre el territori no sempre és possible i no sempre és pacífica. No és possible arbitrar fórmules que permetin conciliar el consentiment dels municipis més enllà de la seva intervenció a través dels òrgans col·legiats de l'organització supramunicipal. Ara bé, l'administració metropolitana adquireix vida pròpia una vegada constituïda per llei i la formació de la voluntat dels seus òrgans col·legiats no pot veure's coercida per la voluntat contrària dels seus components minoritaris, que per descomptat que no ostenten cap dret de veto respecte d'aquelles decisions col·legiades en les quals no concorri el seu consentiment. La llei pot exigir majories reforçades i fins i tot una participació necessària dels municipis que es vegin especialment concernits per les decisions metropolitanes. Però el municipi contrari a aquestes decisions metropolitanes no es pot separar de l'àrea metropolitana, ja que la seva separació requeriria prèviament modificar la llei de creació. Això ens obliga a parlar ja de la iniciativa legislativa a l'hora de crear, modificar o suprimir àrees metropolitanes. El mateix article 43 de la Llei de Bases de Règim Local ens parla de dos requisits més. Abans eren de naturalesa substantiva, ho hem vist, ara són de naturalesa adjectiva, que és, en primer lloc, una reserva de llei. És a dir, es poden constituir àrees metropolitanes, però a través de llei del Parlament autonòmic. Es tractarà d'una llei ad hoc, es tractarà d'una llei singular, que ha de detallar la finalitat pública que es pretén satisfer amb l'àrea metropolitana, així com les competències que se li atorguen. És molt important aquest règim de competències perquè naturalment afectarà la dels municipis que formin part de les àrees metropolitanes que deixaran de tenir aquest àmbit competencial ope legis. I en segon lloc, el segon requisit de naturalesa adjectiva, però molt important, és la concessió d'una audiència prèvia a l'administració de l'Estat, als municipis i diputacions afectats per la futura llei. Quant a la reserva de llei, es tracta, en primer lloc, d'una previsió estatutària. És una exigència del mateix article 43 de la Llei de Bases de Règim Local, i que es deriva també de l'article 152 de la Constitució, que és que diu que la creació mitjançant llei d'àrees metropolitanes, llei autonòmica d'àrees metropolitanes, s'haurà de fer d'acord amb allò que disposin els respectius estatuts. És a dir, que si els estatuts no han previst res al respecte, el Parlament autonòmic d'aquest tracte no pot crear una àrea metropolitana. El que passa és que la doctrina ha suavitzat aquesta reserva, ha suavitzat aquesta exigència de que consti en els estatuts d'autonomia, dient que serà suficient que l'Estatut prevegi o permeti almenys agrupacions de municipis diferents de la província, tal com, per exemple, reconeix l'article 160 de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, aprovat per Llei Orgànica 6/2006 de 19 de juliol. És una previsió molt genèrica, que a més l'Estatut d'Autonomia català preveu en el seu article 93, reconeix explícitament
les àrees metropolitanes i diu explícitament que la creació, modificació i supressió requeriran una llei del Parlament. Però bé, només que hi hagués hagut l'article 160, la doctrina ja considera que és suficient. El mateix podem dir de la Comunitat Valenciana, l'article 65.3 de l'Estatut de la qual, de la Comunitat Autònoma, preveu les àrees metropolitanes i les agrupacions de comarques i preveu que regularà mitjançant llei d'acords. I el mateix podem dir de l'Estatut d'Autonomia de Galícia, l'article 40.2 del qual preveu que per llei de Galícia també podran crear-se agrupacions basades en fets urbanístics i altres de caràcter funcional amb finalitats específiques. Per tant, aquest és un requisit formal que en principi es compleix sempre. Més dificultosa és l'audiència prèvia a les administracions afectades, que s'ha de fer tant a l'administració de l'Estat com als ajuntaments com a les diputacions i que per exigència del propi article 43 de la Llei de Bases ha de tenir lloc abans de l'inici del procediment legislatiu. Anem a veure, la referència a les diputacions afectades, així en plural, ja ens ha de posar sobre la pista que una àrea metropolitana pot abastar municipis de diferents províncies. És a dir, tot dependrà del seu àmbit geogràfic i que així es pugui produir. Diguem també que aquests informes preceptius previs poden ser vinculants o no vinculants. La doctrina, torno a basar-me en Concepción Barrero Rodríguez, parteix de la base que l'informe previ de l'Estat no ha de ser mai vinculant i ho fonamenta en la sentència del Tribunal Constitucional 214-89, a la qual després ens referirem. I aleshores, què passa amb els informes previs dels municipis i de les diputacions? Doncs que, segons aquesta mateixa doctrina, si la redistribució de competències cap a l'àrea metropolitana impacta sobre el nucli mínim irreductible de l'autonomia local, i això passarà si afecta, com gairebé sempre afecta, els serveis mínims de l'article 26, aquest informe serà vinculant, el dels municipis. I en altre cas, no. En altre cas, fins i tot es podrà arribar a assumir competències de l'article 25 i responsabilitats sent l'obligació de la llei, segons aquesta doctrina, preservar el dret de participació del municipi en els termes de les lleis de l'Estat i de la comunitat autònoma. Aquesta argumentació, que no compartim, si bé prima facie és impecable, hem de preguntar-nos si resistiria el test de constitucionalitat. Ens preguntem si no hi cabrien aquells supòsits en els quals, tot i afectar la norma enjudiciada, la de creació de l'àrea metropolitana, el nucli mínim irreductible de l'autonomia local, a l'article 26, hagués de prevaler la voluntat del legislador autonòmic. Ens referim, mutatis mutandis, a la clàssica distinció entre interessos locals i supralocals que a principi dels anys 90 del segle passat va nodrir, entre altres àrees del dret administratiu, l'anomenada jurisprudència Delgado Barrio, en la que es posaven límits raonables a la inèrcia d'algunes comunitats autònomes que tendien a prioritzar els interessos supralocals, concorreguessin o no, i que es materialitzaven un avantatge per a la comunitat autònoma que fins i tot es considerava legitimada en seu d'aprovació definitiva del planejament urbanístic municipal per introduir-hi modificacions no sempre ben acollides pel municipi. Aquesta jurisprudència del Tribunal Suprem, Delgado Barrio, que posava límit a aquests excessos autonòmics, va acabar sent positivitzada també per algun text legal autonòmic, com és el nostre text refós de la Llei d'Urbanisme de Catalunya. Creiem que no és possible descartar que els interessos en conflicte no permetin la protecció de l'autonomia local sense perjudicar altres béns jurídics protegits. Són imaginables, a priori, supòsits com els plantejats, i més ho seran en la mesura que el test de constitucionalitat ja no se'ns presenti com una garantia institucional de l'autonomia local en sentit negatiu, que és el que ha estat fins ara, sinó com una ponderació dels principis o béns constitucionals en conflicte que, en opinió de la doctrina, Velasco està adoptant el Tribunal Constitucional des de fa aproximadament 5 anys.
quan enjudicia els recursos contra la Larsal. Entenem que no és possible a l'hora de crear una àrea metropolitana mitjançant llei autonòmica, en el tràmit d'audiència als municipis i províncies afectats, que les seves al·legacions actuïn com una voluntat obstativa a la creació de l'ENS, com si fos un dret de veto. La voluntat del legislador no ha estat aquesta. Altra cosa serà que l'impediment formal o material es derivi de la pròpia naturalesa de l'al·legació i que es motivi correctament. En aquest cas, sí que el Parlament de Catalunya haurà d'analitzar l'avantprojecte de llei o la proposició de llei i analitzar les objeccions invocades, intentar superar-les implementant amb elles l'avantprojecte o la proposició de llei. Sent conscients que el procés podrà culminar, hauria de poder culminar amb un conflicte en defensa de l'autonomia local. La conclusió seria una altra si el legislador bàsic hagués imposat una limitació a la llei de creació d'àrees metropolitanes, com ho va fer en la creació de comarques en el seu article 42.4 de la llei de bases de règim local. La creació de comarques no pot comportar la pèrdua per part dels municipis de la competència de prestar els serveis anomenats a l'article 26. Ho diu la llei de bases de règim local. Ni privar-los de cap intervenció en el marc de les matèries anomenades en el 25.2. Ara bé, aquesta limitació bàsica porta la seva lògica d'una prevenció del legislador del 85 que va voler evitar que la ulterior organització comarcal per llei autonòmica, que ha d'esgotar tot el territori obligatòriament, així ho preveu, per exemple, l'article 2.2 del Decret Legislatiu 4 2003 de 4 de novembre, pel qual s'aprova la Llei d'Organització Comarcal de Catalunya, fins al punt que no se'n pot excloure cap municipi de l'organització comarcal, article 2.3. No volia que després l'autonomia municipal quedés diluïda en base a la creació de comarques. Era raonable fins a cert punt que hi hagués aquesta prevenció de l'article, que encara hi és, de l'article 42.4, que només és per comarques i no per àrees metropolitanes. Era raonable l'any 85, però ja no ho és avui, perquè després de la interpretació que ha fet el Tribunal Constitucional amb la sentència 214-89 de 21 de desembre, que esmento per segona vegada, aquest article 42.4, en opinió de la doctrina, Tomàs Font, està dificultant la reordenació del mapa municipal, una reordenació realista i pragmàtica, com la que es va pretendre amb l'informe Roca, en el sentit de que les comarques no poden abastar les competències mínimes obligatòries o aquest nucli irreductible de l'autonomia municipal, que això ara és un impediment. Però aquest no és el cas de les àrees metropolitanes. Aquest article no té un equivalent per a les àrees metropolitanes a la llei de bases de règim local. És més, les àrees metropolitanes, com hem vist en la definició, no és que siguin potestatives, són necessàries. Quan els límits administratius municipals es difuminen en les grans aglomeracions urbanes, es desdibuixa també l'activitat pública municipal, les característiques de la qual el legislador vol que siguin avaluades correctament, atès que a elles vincula la necessitat d'efectuar una atribució de competències que eviti l'uniformisme, fins i tot desigual, si fos necessari. Encara que el legislador bàsic no hagi estat capaç d'introduir en l'article 26 cap altra variable que la població o el nombre d'habitants del municipi. Observem, doncs, que tant l'article 2.1 de la Llei de Bases de Règim Local com l'article 95.2 del text refós de la Llei Municipal de Catalunya vinculen la possibilitat d'atribuir a les àrees metropolitanes funcions de planificació, coordinació i gestió de serveis municipals
a què, per les característiques econòmiques, socials i urbanes concurrents, es faci necessària, observem aquesta paraula, necessitat, es faci necessària una actuació d'abast supramunicipal. Seran, per tant, les característiques econòmiques, socials i urbanístiques les que, d'una banda, fan necessària una actuació supramunicipal i, de l'altra, poden impedir que s'atorgui al municipi un dret de veto a la Constitució, modificació o supressió d'àrees metropolitanes. Quan concorren les condicions de possibilitat que permeten la constitució d'una entitat metropolitana, no només la permeten, sinó que també la fan necessària. Observis que tant l'article 43 de la Llei de Bases com el 95 del Terrafós es refereixen a la necessitat de planificació conjunta i coordinació. Això porta el dictamen del Consell de Garanties Estatutàries de Catalunya 14/2010 de 6 de juliol al projecte de llei de l'àrea metropolitana a determinar el caràcter no vinculant d'aquesta consulta. Diu així aquest dictamen: aquest tràmit no expressa cap voluntat de col·laboració o associació dels municipis, sinó que es limita a una consulta sense caràcter vinculant, inclosa en el si del procediment legislatiu, amb la finalitat que els municipis que la integraran puguin pronunciar-se. Això és el que diu. L'àmbit territorial de l'àrea metropolitana de Barcelona pot ser modificat per llei del Parlament de Catalunya a iniciativa o amb audiència prèvia dels municipis afectats que han de tenir continuïtat territorial. Això és l'única exigència que estableix la llei amb un municipi que ja es trobi integrat. L'àmbit territorial de l'àrea metropolitana de Vigo també es pot ampliar d'acord amb la disposició addicional vuitena de la seva llei, que estableix explícitament aquesta possibilitat. La modificació de l'àmbit territorial de l'àrea metropolitana de Barcelona requerirà, a més d'un informe del Consell Metropolità i dels altres ens supramunicipals existents en l'àmbit metropolità, requerirà així mateix un informe de la Comissió de Governs Locals de Catalunya, de la Comissió de Delimitació Territorial i de la Comissió Jurídica Assessora. Fins aquí la naturalesa i els requisits constitutius. Ara passaríem a parlar de l'autonomia local. I passaríem a parlar de l'autonomia local perquè sembla que en els últims anys, en l'últim lustre i arrel de les sentències del Constitucional a la Larsal, s'ha produït un gir en el que s'ha vingut considerant en aquests últims gairebé 40 anys la garantia institucional de l'autonomia local com a límit negatiu. El punt de partida, amb això seré molt, molt breu perquè ja fa 40 anys que ens estem referint a aquestes sentències. El punt de partida és que els articles 137, 140 a 142 de la Constitució consagren un principi general de descentralització territorial que en el món federal es coneix com a garantia institucional de l'autonomia local. L'autonomia local és com a punt de partida el reconeixement d'una personalitat jurídica plena als municipis, a les províncies i a les illes, reservant-se als ajuntaments, a les diputacions i als consells insulars, respectivament, el seu govern i administració. Ja queden molt lluny les sentències del Constitucional 4-81, 32-81, etc., que van definir la garantia institucional de l'autonomia local amb una sèrie de principis dels quals podríem alambinar-ne tres, que serien, primer, que l'autonomia local és un poder limitat. Per dalt, autonomia no és sobirania, i per baix, el municipi és una part del tot. Serà, per tant, la llei la que assegurarà el dret dels municipis a intervenir. Segon lloc, el caràcter bifront del règim jurídic de l'autonomia local comporta que siguin a la vegada els legisladors estatal i autonòmic els cridats a concretar i delimitar aquest interès local. I en tercer i darrer lloc, l'autonomia local no garanteix cap contingut material, no el garanteix. Ara bé, el legislador ha de mantenir la institució en termes recognoscibles per a la imatge que de l'autonomia local
tingui la consciència social de cada moment i lloc. La doctrina es troba molt polaritzada en relació a la garantia institucional de l'autonomia local. A alguns ja els hi va bé que sigui tan indefinida. Altres no, altres voldrien que fos un límit positiu constitucional i jo m'apunto en aquests darrers en la mesura en què això donaria molta més seguretat jurídica. Però també hi ha un sector de la doctrina que diu que no. Per exemple, Velasco. Velasco diu que l'exigua regulació de la Constitució, que es limita als articles 137 i 140, 143 i pocs més, no s'ha de veure com un defecte constitucional, sinó més aviat com una expressió natural del principi de primacia de la llei en el sistema constitucional. És la llei la que ha de definir en cada moment a la garantia institucional de l'autonomia local. Per què? Perquè l'autonomia local no seria un factum fossilitzat per la Constitució, sinó que seria un fieri que s'aniria fent. És a dir, no seria un participi, sinó que seria un gerundi. De la mateixa opinió és Jaramillo, secretari d'Ajuntament, el qual argumenta per la seva banda que els pares de la Constitució sabien molt bé el que estaven fent i que la indeterminació de la garantia institucional de l'autonomia local era totalment intencionada i directament inspirada en el model alemany. Es basa en el mateix, en la primacia de la llei. Nosaltres ens apuntem a l'altre sector doctrinal que considera que l'autonomia local no és només, no hauria de ser solament un límit negatiu del legislador, garantia institucional, sinó també un principi constitucional que contingués un mandat positiu, una garantia constitucional en positiu. El dret d'intervenir, que és en el que es basa la jurisprudència constitucional, parteix de l'article 2.1 de la Llei de Bases de Règim Local, que és el que diu que correspon al legislador positiu assegurar als municipis, les províncies i les illes el seu dret a intervenir en aquelles matèries que afectin directament el cercle dels seus interessos, atribuint-los les competències que procedeixi, atenent les característiques de l'activitat pública de què es tracta i la capacitat de gestió del municipi, d'acord amb els principis de descentralització, subsidiarietat, eficàcia i eficiència i amb estricte compliment de les normes d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. Això ja ve després de la LARSAL. Observis en qualsevol cas que aquest article el que obliga és a atribuir a les entitats les competències que procedeixi tenint en compte les característiques de l'activitat pública de què es tracti i la capacitat de gestió dels municipis, de les províncies i de les illes. I és precisament aquesta diferent capacitat de gestió el que fa que l'article 26 de la Llei de Bases diversifiqui els serveis públics obligatoris dels municipis en funció de la seva població o nombre d'habitants. El llistat de competències de l'article 25.2, en conseqüència, es difereix o es defereix a les lleis estatals i autonòmiques que entre l'àmbit competencial que dibuixa aquest article i l'exercici efectiu d'aquestes competències dictin en dos poders legislatius, l'estatal i l'autonòmic, havent d'avaluar la conveniència de la implantació dels serveis locals conforme als principis que hem dit de descentralització, eficiència, estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. Un dels llasts històrics més importants respecte de l'autonomia local ha estat l'absència d'un control efectiu de constitucionalitat, una absència que es va intentar superar amb la modificació de la Llei Orgànica del Tribunal Constitucional operada per la Llei Orgànica 199 de modificació de la Llei del 79. Aquesta llei va configurar, com tots vostès saben, un procés constitucional específic, el conflicte en defensa de l'autonomia local, que hauria d'haver permès impugnar davant del Tribunal Constitucional les normes en rang de llei, tant de l'Estat com de la comunitat autònoma, que es considerés que vulneraven l'autonomia local constitucionalment garantida. El problema és que aquest procés només es permet la legitimació individual dels municipis i províncies respecte de les lleis en destinatari únic. Quan les lleis no siguin de destinatari únic, que és el més normal, és el que passarà sempre, l'autonomia local
quan es consideri que ha estat atacada la institució, caldrà una legitimació activa prohibitiva. Ja ho saben vostès, una setena part dels municipis existents que a la vegada representin una setena part de la població oficial de l'àmbit territorial corresponent, o bé la meitat de les províncies existents que almenys representin la meitat de la població oficial. La doctrina Tomàs Font, ja l'any 2018, va ser molt clar a l'hora de definir aquesta peça del sistema no funcionava. I ho diu en aquests termes, diu: se trata en consecuencia de una pieza del mecanismo, una pieza importante que no funciona. Externamente podrá parecer a alguien que esa deficiencia no afecta al funcionamiento del sistema general de la autonomía local. Y sin embargo, las consecuencias negativas de su ausencia cantan por sí sola. Es imprescindible reformular la vía de protección constitucional de la autonomía local, reformulación que posiblemente no podrá ser verdaderamente coherente si no es mediante una reforma constitucional. És a dir, que la doctrina és plenament conscient que, tal com ha quedat blindada la Constitució a través de la interpretació del Tribunal Constitucional, caldria procedir a una modificació, una reforma constitucional de la Constitució. Ara bé, no tota la doctrina és d'aquest parer. Per això acabo aquest capítol amb un darrer epígraf que titulo «Cap a una nova jurisprudència constitucional», i em baso en el que ha dit Velasco molt recentment, l'any 2021. L'any 2021, Velasco sosté que en la tècnica de ponderació dels principis constitucionalment en conflictes com a mètode d'enjudiciament, el Tribunal Constitucional ha seguit una evolució en els últims anys. Fins fa 5 anys, la jurisprudència constitucional s'ha mantingut fidel al concepte de garantia institucional, un concepte negatiu, com hem dit. Però la jurisprudència constitucional més recent, que és la que enjudicia la LARSAL en les sentències que esmentem, el Tribunal Constitucional evita parlar de garantia institucional de l'autonomia local en sentit negatiu i prescindeix també de la seva metodologia tradicional, consistent en comprovar si cada norma jurídica específica impugnada permetia reconèixer o no la institució garantida. El Tribunal Constitucional el que fa ara és identificar l'autonomia local com un principi constitucional, és a dir, un mandat finalista que pot cedir o no en el seu àmbit potencial a la mesura que altres principis constitucionals o béns ho requereixin. En última instància, el Tribunal Constitucional acull plenament la tècnica de ponderació com a mètode d'enjudiciament, cosa que quan es tractava de la garantia institucional com a element negatiu no passava. Què fa el Tribunal Constitucional? Doncs, en primer lloc, qualifica les normes, em refereixo a aquesta jurisprudència de la LARSAL dels últims 5 anys, qualifica les normes que canalitzen o condicionen l'activitat de les entitats locals com a límits de l'autonomia local. Identifica quins possibles principis o béns constitucionals poden justificar aquests límits i compara la magnitud de la restricció de l'autonomia local amb el reforç simultani d'un altre bé constitucionalment protegit, com per exemple en aquest cas l'estabilitat pressupostària. Velasco és conscient que els béns constitucionals protegits poden ser tants a partir d'ara que l'autonomia local cedeixi per aquesta altra via d'enjudiciament positiva, però acabi també cedint. Per què he portat a col·lació tot això? Doncs simplement per posar de manifest el que hem dit a la primera part de la meva exposició, i és que la intervenció prèvia de municipis o províncies no té per què ser vinculant i no resistiria un control de constitucionalitat el fet que atorgués a l'IMINE una posició vinculant a aquests informes previs de municipis i províncies en la mesura en què l'enjudiciament que fa el Tribunal Constitucional és un altre, tal com acabo de dir. Règim jurídic de les àrees metropolitanes. L'article 43, en el seu apartat 3 de la Llei de Bases de Règim Local,
estableix que la legislació de la comunitat autònoma ha de determinar obligatòriament els òrgans de govern i administració en els quals estaran representats tots els municipis integrants de l'àrea, el règim econòmic i funcionament que garantirà la participació de tots els municipis en la presa de decisions i els serveis i les obres de prestació o realització metropolitana i el procediment per a la seva execució. Aquest mandat es desenvolupa a prima facie en els articles, ja ho hem dit, 94 i 96 del text refós de la Llei Municipal de Catalunya i després en la Llei ad hoc de l'àrea metropolitana, que declara que el seu objecte és crear l'àrea metropolitana, regular la seva organització, les seves competències i el seu finançament. L'àrea metropolitana de Barcelona és una entitat local supramunicipal de caràcter territorial, ja ho hem dit, article 2.1. Entre aquells municipis de la conurbació de Barcelona en els que existeixen vinculacions econòmiques i socials que requereixen la planificació de polítiques públiques i la implementació de serveis de forma conjunta. Té personalitat jurídica pròpia i plena capacitat i autonomia per al compliment dels seus fins. Es regeix per la seva llei de creació i per les normes específiques dels diferents sectors d'actuació pública per la seva competència i, particularment, per la legislació d'administració local de Catalunya, a més d'uns principis que són els que enumera el seu article 1.4. A més, l'àrea metropolitana de Barcelona pot exercir la iniciativa pública en l'exercici de l'activitat econòmica d'acord amb la legislació local. L'àrea metropolitana de Barcelona, com a administració pública territorial que és i en l'àmbit de les seves competències, ostenta tota la ristra de potestats administratives que enumera l'article 4 de la Llei de Bases de Règim Local. Potestat normativa per aprovar reglaments, potestat d'autoorganització, potestat tributària, tarifària i financera, potestat de planejament, potestat d'expropiatòria, potestat d'investigació, atermenament i recuperació d'ofici, potestat d'execució forçosa, potestat sancionadora, potestat de revisió d'ofici i les altres. És a dir, totes. D'aquí ve el seu caràcter territorial, com també hem dit. Les competències metropolitanes, també hem dit, venen establertes a l'article 14 de la llei en 7 grans grups, que són l'urbanisme, el transport i mobilitat, l'aigua, els residus, el medi ambient, les infraestructures d'interès metropolità, el desenvolupament econòmic i social i la cohesió social i territorial. Entre elles s'esmenten sovint, també hem dit això, les funcions de planificació i coordinació, que també s'atribueixen a l'AMB. Aquestes competències, les de l'article 14, poden ser exclusives, compartides o concurrents, depenent de com les configuri el legislador de desenvolupament en aquest article. L'important per a la nostra exposició és que, quan la llei no diu el contrari, la competència s'ha d'entendre atribuïda de manera plena a l'àrea metropolitana. I ara sí que hem de citar de nou la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya 4187/2020 de 20 d'octubre, secció cinquena, que no deixa lloc a dubtes al respecte. En el seu fonament jurídic sisè diu això. L'article 14 de la Llei de l'Àrea Metropolitana de Barcelona atribuye la competencia plena sobre el suministro domiciliario de agua potable o abastecimiento de agua en baja y una competencia de coordinación de los sistemas municipales de saneamiento en baja. Ello significa que el área metropolitana de Barcelona debe ejercer esta competencia sin que se contemple que los servicios de competencia plena puedan ser gestionados directamente por el municipio. La competencia de la entidad metropolitana como única entidad titular del servicio de abastecimiento de agua resulta asimismo recogida en la interpretación de esta sala en sentencias de esta sección de fecha, y a las horas segueix una ristra de sentencias que seria ociós, començant per la de 5 de juliol de 1993, que seria ociós repetir. La declaració jurisprudencial que acabo de llegir
En la mesura que les afirmacions que fa són extrapolables a la resta de competències metropolitanes plenes, ens permet arribar a dues conclusions, que són que, sense perjudici de la necessària participació dels municipis, en els termes establerts en els articles 38 i 39 de l'àrea metropolitana, de la llei de l'àrea metropolitana, hem de considerar que l'atribució d'una competència plena implica que el titular del servei, l'únic titular del servei, ja que no podem parlar de titularitat compartida, és l'AMB. I la segona és que la llei de l'àrea metropolitana, pel principi d'especialitat, ha de ser aplicada prioritàriament a la llei de bases de règim local. És allò de lex specialis derogat legis generali. El principi d'especialitat regula les relacions internormatives en aquest àmbit de l'activitat administrativa en la mesura que la llei especial preval sobre qualsevol altra norma d'igual o inferior rang. Ara bé, hem dit sense perjudici dels articles 38 i 39 de la llei de l'àrea metropolitana que estableixen la necessària participació dels municipis. L'article 38 de la llei de l'àrea metropolitana crida al Reglament Orgànic Metropolità, el ROME, no menys de tres ocasions i el converteix en un element fonamental, com una peça fonamental del que estem parlant. Hem vist ja que l'article 38A de la llei de l'àrea metropolitana determina que els municipis han de participar en els procediments que se segueixen en la presa de decisions dels òrgans de govern de l'AMB en la incorporació de nous municipis. Això ja ho hem vist. Però és que ara hem de veure tres ocasions més en les quals el ROME, el Reglament Orgànic Metropolità, ha de preveure una especial intervenció d'aquests municipis. En primer lloc, en la formulació i aprovació dels plans i programes, mitjançant informe preceptiu i d'acord amb els procediments determinats en el Reglament Orgànic Metropolità. En segon lloc, a la presentació d'iniciatives i propostes d'acord amb el que estableixi el ROME. I en tercer lloc, a l'audiència prèvia a l'adopció dels acords que afectin especialment determinats municipis segons el que estableixi el ROME. És a dir, que el ROME es converteix en una peça fonamental perquè no n'hi ha prou que els municipis participin a través dels òrgans de govern de l'entitat metropolitana, sinó que cal que quan aquelles decisions els concerneixin directament puguin tenir un dret a una audiència prèvia i tot això s'ha de regular en el ROME. Per això estem modificant el ROME per tal d'adequar-lo a això i a moltes altres coses que els anys han fet doncs, que quedés de passat. El règim transitori. Una vegada constituïda l'àrea metropolitana, s'obre un període transitori per a la transparència de serveis. Durant el període transitori es podran arbitrar mesures tan àmplies com legalment siguin necessàries, però no més, això és important, no més. Fins i tot es podran preveure especificitats concretes per a determinats municipis en funció de la seva situació prestacional, ja sigui el manteniment provisional de la seva societat municipal, si aquesta és la seva forma de gestió directa, o les seves tarifes, establint, per exemple, una clàusula sostre de caràcter temporal. Serà també possible un règim transitori respectuós amb el contracte de concessió vigent, si és el cas, amb la finalitat de minimitzar una indemnització al concessionari derivada d'un rescat. També serà possible transformar l'empresa municipal en una nova societat mercantil amb capital íntegrament públic aportat pel municipi per l'àrea metropolitana en la modalitat de gestió directa admesa explícitament per l'article 227 del ROAS. És impossible relacionar tota la casuística a la que pot donar lloc al compliment dels principis que consagra l'article 103 de la Constitució. Però no serà possible, perquè això ja no és un règim transitori, dilacions que deixen oberta la dependència indefinida de la integració. La sentència de la Suprema de Justícia que estem comentant, de 20 d'octubre del 2020, anul·la parcialment el reglament metropolità del servei del cicle integral de l'aigua,
ja que considera que no és possible ajornar sine die els acords d'integració de serveis municipals al servei metropolità. I aquest reglament metropolità del servei del cicle integral de l'aigua contemplava la possibilitat que els municipis que no s'haguessin integrat en el servei continuessin prestant-lo la forma i modalitat que estimessin convenient, sempre que no s'adoptés un acord d'integració en el servei metropolità. Diu aquesta sentència, ja ferma, en el seu fonament jurídic tercer, diu: esta previsión supone el mantenimiento de la titularidad municipal del servicio de abastecimiento de aguas por un periodo indeterminado, por cuanto los siguientes apartados dejan abierta la dependencia indefinida de la integración, al contemplar la intervención de la AMB en funciones de coordinación y planificación del servicio, sin contemplar un límite temporal para la integración del servicio. Y encara es más rotundo el fonament jurídic 6è quan diu: el reglamento impugnado permite la continuidad en la prestación del servicio por parte de los ayuntamientos, por lo que la declaración sobre la titularidad del servicio público por parte del AMB se convierte en formal, pues no existe ninguna previsión que se integren en el AMB los servicios gestionados por el municipio. Al respecto, no se exterioriza una fórmula de transitoriedad en la gestión del servicio por parte de los municipios, sino más bien se posibilita la continuidad de la prestación del servicio por parte de los mismos con competencia plena expresada cuando indica que gestionarán en la forma y modalidad que estimen conveniente, la cual puede desarrollarse por tiempo indefinido y hasta tanto no se adopte un acuerdo de integración por el AMB. No cal dir que la sentencia es carrega aquest reglament completament en la mesura que possibilitava aquestes modalitats. L'organització metropolitana. El govern i administració de l'àrea metropolitana de Barcelona corresponen al Consell Metropolità, al president o presidenta, a la Junta de Govern i a la Comissió Especial de Comptes. Es tracta, per tant, d'una organització bàsica pràcticament idèntica a la dels municipis, i és per això que l'article 1.5 de la llei de l'àrea metropolitana declara que l'àrea metropolitana es regeix per la legislació de règim local de Catalunya. L'àrea metropolitana de Vigo, en el seu article 3, determina que l'organització bàsica del govern i de l'administració ve determinada per aquesta estructura: l'assemblea metropolitana, la presidenta o president i 4 vicepresidents o vicepresidentes, la Junta de Govern Metropolitana, el Comitè de Cooperació i la Comissió Especial de Comptes. Coneixem tots els òrgans menys el Comitè de Cooperació. El Comitè de Cooperació està format per 3 membres que es distribueixen d'aquesta manera: un representant designat per la Junta de Galícia, un representant designat per la Diputació de Pontevedra i un representant designat per l'àrea metropolitana de Vigo. Les funcions del Comitè de Cooperació són aquestes: coordinar les actuacions de les administracions de l'àmbit, establir fórmules de cooperació i col·laboració entre administracions, emetre informe preceptiu del projecte de pla metropolità quadrianal i promoure per mutu acord un catàleg de serveis d'àmbit metropolità. Composició del Consell Metropolità. El Consell Metropolità de l'Àrea Metropolitana de Barcelona és format per tots els alcaldes dels municipis de l'àrea metropolitana, que són consellers nats, i pels regidors elegits pels municipis. La condició de conseller no és delegable, llevat que la delegació es faci de manera general i per temps indefinit. La representació de cada municipi en el Consell Metropolità, inclòs l'alcalde o alcaldessa com a membre nat, és aquesta: 25 membres per l'Ajuntament de Barcelona, 4 membres pels municipis de més de 100.000 habitants, 3 membres pels municipis entre 75.000 i 100.000, 2 membres pels municipis entre 20.000 i 75.000 i 1 membre pels municipis de menys de 20.000. Els consellers que no són membres nats són elegits pel ple de l'Ajuntament de cada municipi d'entre els seus regidors. Als consellers els és aplicable l'Estatut dels Membres de les Corporacions Locals
la durada del mandat del Consell Metropolità coincideix amb la dels ajuntaments i la pèrdua de la condició de regidor comporta també la pèrdua de la condició de conseller metropolità. L'Assemblea Metropolitana de Vigo està formada per la persona que ostenta la presidència i pels representants assignats per cada ajuntament segons aquesta proporció. Municipis amb menys de 10.000 habitants, un representant; entre 10 i 15.000 habitants, dos representants; entre 15.000 i 20.000 habitants, tres representants; entre 20.000 i 50.000 habitants, quatre representants; entre 50.000 i 100.000 habitants, cinc representants; entre 100.000 i 200.000 habitants, 10 representants; i municipis de més de 200.000 habitants, 14 representants i un més per cada 25.000 habitants o fracció per sobre dels 50.000. Constitució del govern del Consell Metropolità. Tots els municipis de l'àrea metropolitana, dins dels 30 dies següents a la Constitució dels ajuntaments, han de convocar la sessió o les sessions extraordinàries de ple per elegir els seus representants en el Consell Metropolità que no siguin membres nats. El Consell Metropolità, per la seva banda, celebra la sessió constitutiva el desè dia i, si aquest és inhàbil, el següent, des de la finalització de l'anterior mandat. I segueix les mateixes normes del règim electoral general per a la Constitució dels ajuntaments, amb dues especificitats. La necessària Constitució prèvia del Consell d'Alcaldes i les normes relatives a l'elecció de la presidència. La designació dels representants per part de cada municipi en el Consell Metropolità, que regula la llei, els hi explico amb un exemple que és el que ha sortit de la darrera en representació de l'Ajuntament de Barcelona, que, com vostès saben, l'Ajuntament de Barcelona es composa de 41 regidors i en funció dels resultats electorals s'assignen aquests membres. Jo, per no entrar ara en una casuística que en termes de videoconferència seria avorrida, ho tenen en aquest dossier que els hi he facilitat i vostès poden analitzar com s'apliquen tots els passos per tal de determinar quin és el nombre d'escons en el Consell Metropolità que corresponen als diferents partits. Sobretot pel que fa a l'assignació d'escons, si en el repartiment són menys dels que els corresponen, que en aquest cas no és el cas, sinó al contrari, que en corresponen més i, per tant, s'han de reduir a partir de les llistes menys votades, que és el supòsit, que és un supòsit que des d'un punt de vista matemàtic és molt lineal i és molt racional, però des d'un punt de vista jurídic xoca. I a mi em va sorprendre quan me'l van plantejar per primera vegada. El Consell d'Alcaldes. El Consell d'Alcaldes, bé prevista la llei de l'àrea metropolitana, s'integra per tots els alcaldes dels municipis de l'AMB, pot presentar propostes d'actuació al Consell Metropolità, ha d'emetre informe previ a l'aprovació del programa d'actuació. Aquí és una de les intervencions bàsiques. El programa d'actuació, vostès saben que desenvolupa el pla d'actuació metropolità i que l'aprova el president o la presidenta. Sobretot, els efectes que ens ocupen es constitueix després de cada convocatòria electoral local, presidida per una mesa d'edat a les 10 hores del dia desè o l'endemà, si aquest és inhàbil, a partir de la finalització del termini previst a l'article 7.1 de la llei com a requisit previ a la sessió constitutiva del Consell Metropolità. El president o presidenta de l'AMB és elegit pel Consell Metropolità entre els seus membres que tinguin la condició d'alcaldes. La candidatura requereix el suport del Consell d'Alcaldes, amb el vot favorable dels alcaldes dels municipis que representin els dos terços de la població de l'àrea metropolitana. En cas que no s'aconsegueixi aquest suport, la sessió de constitució del Consell Metropolità i la sessió prèvia del Consell d'Alcaldes queden convocades de nou el setè dia següent de la mateixa manera. Si en segona convocatòria no s'aconsegueixen els quòrums anteriors en la mateixa sessió del Consell Metropolità,
Els consellers han de procedir a l'elecció sobre la base de les candidatures proposades i el candidat o candidata ha d'obtenir una majoria de les tres cinquenes parts. En el cas que aquesta majoria no s'aconseguís, s'ha de convocar una nova sessió per elegir el president el setè dia següent a la convocatòria anterior, a la mateixa hora, i així successivament fins que no s'aconsegueixi l'elecció per aquesta majoria de les tres cinquenes parts. Més fàcil és l'Assemblea Metropolitana de Vigo, ja que en la seva sessió constitutiva elegirà d'entre els seus membres que siguin alcaldes el president o presidenta mitjançant vot favorable de la majoria absoluta en primera votació o majoria simple en segona. I jo, atenent l'hora que és, ho deixaria aquí i no parlaré del finançament municipal de les àrees metropolitanes, que ho tenen al llibre, i en qualsevol cas, si volen, podem fer consultes. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por tu presentación. Muchísimas gracias por invitarme a participar en este seminario, en esta ocasión a distancia, que reconozco que se me hace extraño porque bueno, siempre que he tenido la ocasión de ir a actividades que se han organizado, por lo que yo con mis queridos colegas catalanes, bien por la Federación, bien por la Cátedra de Tarragona, pues siempre ha sido presencial y bueno, lo que espero es que la siguiente vez pues pueda ser efectivamente presencial. Quiero agradecer especialmente también a los que fueron los directores y coordinadores de la obra colectiva que ha salido en Thomson Reuters, a Isidre Martí y a José Luis Martínez Alonso Camps, que bueno, también a raíz de eso pues ha surgido pues la idea de este seminario sobre los entes instrumentales y de cooperación. Bueno, pues vamos ya a lo que a mí me compete, que son las entidades públicas empresariales en el ámbito local. A ver si ahora resulta que no puedo mover. Perdón un momento. Bueno, no puedo, a ver por qué. No me permite mover lo que es la pantalla, no sé por qué, o sea, cambiarle a ahora. Fecha sí, ¿verdad? Sí. Ahora sí, es que no podía. Sí. Vale, muchas gracias. Bueno, entonces os contaba, bueno, cuando a mí me invitaron a actualizar este tema, el de las entidades públicas empresariales locales, pues realmente me pareció una idea estupenda que a mí misma me hizo un poco reflexionar y volver a estudiar con, digamos, profundidad y de manera monográfica una fórmula organizativa que yo había estudiado cuando se introdujo en el ámbito local en el año 2003, como sabéis muy bien, por la Ley de Medidas de Modernización del Gobierno Local, la ley de 16 de diciembre del año 2003. ¿Y por qué me parece una buena idea? Porque realmente el tiempo transcurrido, pues son casi 10 años, vamos camino de los 9 años, nos permite por una parte evaluar la efectividad de esta fórmula instrumental en el mundo local, ver cuál ha sido su utilización, si satisface o no los objetivos propios y las competencias locales, cuál ha sido el nivel a lo mejor de litigiosidad, la jurisprudencia en torno a esta figura, y por lo tanto digamos que nos permite un estudio de retrospectiva que es interesante a efectos de la evaluación de esta figura. Pero luego no cabe duda que también es interesante y era importante porque, lógicamente, sobre el régimen jurídico de la entidad pública empresarial local han incidido, han impactado importantes normas que vamos a tener que evaluar sobre el régimen jurídico originario. En primer lugar, como sabéis muy bien, la Ley 27/2013, es decir, la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local. Vamos a ver que sabéis que la perspectiva que adopta toda esta reforma
que de la Ley de Base de Régimen Local que hace esta norma es la perspectiva de la estabilidad presupuestaria, de la sostenibilidad financiera y con una serie de objetivos que inciden, como no, en los entes instrumentales locales con carácter general y, por supuesto, también en la entidad pública empresarial local. Pero además también han incidido, y tenemos que evaluar qué impacto han tenido, pues la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, sobre todo teniendo en cuenta que la metodología que utiliza la Ley de Bases de Régimen Local en cuanto al régimen jurídico de esta modalidad organizativa es el establecer una serie de especialidades sobre la base de la remisión a la normativa estatal. Remisión a la normativa estatal que todavía la letra de la ley, eso es una muestra de la escasa calidad normativa, calidad regulatoria que tiene, que está sufriendo nuestro ordenamiento jurídico con carácter general, es decir, a medida que la promulgación normativa es cada vez mayor y aunque hay una preocupación por la calidad regulatoria, lo cierto es que esa calidad técnica deja mucho que desear en cuestiones, insisto, que son técnicas, como vamos a ver a lo largo de esta exposición, que no son tanto opciones de política legislativa, que eso es otra cuestión, cuando es legítima, sino cuestiones puramente técnicas que sería muy necesario pues solventar para ganar en coherencia y en seguridad jurídica. Y entonces, además de la Ley 40/2015 de régimen jurídico del sector público, en lo que tiene de básico y no básico, pero que por remisión se aplica esta fórmula organizatoria en el escalón local, tenemos, cómo no, también que evaluar el impacto que ha tenido la Ley de Contratos del Sector Público, la actual ley vigente, la Ley 9/2017, a través de la cual, como sabéis muy bien, se transponen al ordenamiento jurídico español pues el último paquete, la última generación de directivas comunitarias en materia de contratación. Bien, antes de los datos que yo aquí os expongo, lo que ya nos puede hacer una idea, además vosotros que estáis en el ámbito local, en el mundo local, pues quizás sería interesante que a mí me retroalimentarais vuestra experiencia, quiénes de vosotros pues habéis tenido que lidiar, si me permitís con esta terminología, o tener la experiencia de montar, de modificar, de adaptar una entidad pública empresarial local al régimen, al marco normativo vigente. Bueno, quiero decir una cosa antes. Varias cosas antes. Primero, la Ley de Medidas de Modernización del Gobierno Local del 2003, que es la que introduce esta fórmula organizativa en el ámbito local, realmente lo hace con la finalidad de homologar los entes instrumentales locales a la Ley de Organización y Funcionamiento de la Administración del Estado, ¿os acordáis? La LOFAGE, que es la precedente ley que ha derogado la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público. Es decir, se produce una homologación, una suerte de lofagización, pero con perspectivas jurídicas distintas. Es decir, si se acoge, se acomete en la lista del artículo 85 de 2 de la Ley de Base de Régimen Local, la mención dentro de la fórmula de gestión de los servicios públicos, de las formas directas, pues por la propia entidad local, organismo autónomo local, entidad pública empresarial local y la sociedad mercantil de capital íntegramente público. Pero, como decía, esa lofagización, sin embargo, se hace desde perspectivas distintas, porque mientras que en la lofaje, es decir, en la legislación estatal, cosa que por cierto continúa en la actual Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, la regulación de esta fórmula organizativa se hace desde la perspectiva de la potestad organizatoria de la administración matriz, en el caso de la lofaje, la ley, la administración del Estado. Por contra, a nivel del escalón local, se hace desde la perspectiva de los modos de gestión de los servicios públicos que arrastra además una serie de
conceptos decimonónicos como son los expedientes de municipalización y de provincialización de servicios y la no clara delimitación entre el ejercicio de la iniciativa pública en la actividad económica por parte de los entes locales y de sus entes instrumentales en pie de igualdad con la iniciativa privada y por contra la prestación de servicios públicos de titularidad y competencia local que a su vez se pueden prestar en régimen de monopolio con exclusión de la iniciativa privada o por contra no con régimen de monopolio pero que todos tienen bajo el frontispicio común las modalidades de prestación de los servicios públicos. Bien, vamos a ver por qué comentamos esto. Porque resulta que tanto antes la ley de base de régimen local, en la versión originaria modificada en el año 2003, como ahora en la versión del impacto que ha tenido de la ley 27/2013, resulta que sigue arrastrando estas mismas dificultades, sobre todo a la hora de establecer una cosa procedimental muy concreta, muy importante, que es, como sabéis muy bien, tema que volveré luego más adelante, si es preciso o no tramitar un expediente de municipalización o, en su caso, provincialización de servicios para todos los supuestos de actividades económicas, perdón, para todos los casos de actividades que emprendan las entidades locales, no solo para el ejercicio de la iniciativa pública en la economía. Es decir, es una cuestión sobre lo que tanto antes como ahora ninguna de las reformas ha emprendido el solventar estos aspectos técnicos, jurídicos y sobre todo el acomodar finalmente la normativa local, de régimen local, a esa claridad de diferenciación entre la iniciativa económica local, manifestación de la potestad de iniciativa pública en la economía del 128.2 o la prestación de actividades y servicios que pueden ser reservados y prestados en monopolio con exclusión de la iniciativa privada. A eso se va a unir que no vamos a tener ni antes ni ahora un concepto de competencia local, voy a volver inmediatamente sobre esto, ni tampoco tenemos un concepto riguroso de servicios públicos locales. Bien, hecho este pequeño discurso que yo creo que es importante porque hay impactos indudablemente, pero las deficiencias técnicas siguen todavía lastrando en este sentido pues, la normativa local. Por otra parte, de régimen local. Por cierto, otra cosa, salvo excepciones, la normativa autonómica de régimen local sigue todavía también lastrando esos esquemas que provienen pues, del pasado y que acogió la ley de base de régimen local y también pues, el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de régimen local. Quizá excepción, y reconozco que primero es importante citarlo porque es una excepción, un apartamiento y además donde se intenta claramente delimitar estas dos manifestaciones, potestad de iniciativa pública en la economía y prestación de servicios públicos en régimen de servicios de titular de competencia local, bien en régimen de servicio público o bien en régimen de actividad reglamentada, excepción, como digo, es la Ley de Autonomía Local de Andalucía, la ley del año 2010, que además también es una ley que sí regula, tiene un régimen propio de esta figura que en Andalucía se llama Agencia Pública Empresarial Local. ¿De acuerdo? Por otra parte, la entidad pública empresarial, ya sea local o sea estatal, también quería citaros que tiene su origen en, fijaros, en las llamadas, fijaros lo que es la terminología. La verdad, en las cuestiones organizatorias, instrumentales, pues lo del hábito no hace al monje, es decir, la terminología es muy confusa, no es manifestación de la fórmula que realmente es la entidad, cuestión que ahora ha tratado y lo ha solventado la ley de régimen jurídico del sector público, pero ojo, solo para
el sector público institucional estatal, no para el resto. Ya sabéis que le obliga a las siglas de sociedad anónima, de organismo autónomo, es decir, que la denominación a efecto de saber exactamente cuál es la naturaleza jurídica de la entidad. Bueno, pues como os decía, esta fórmula híbrida, porque al fin y al cabo es una fórmula híbrida, que tiene una personalidad jurídica de derecho público y un régimen jurídico de derecho privado y de derecho público, pues tiene su origen en la Ley General Presupuestaria del año 1977, del 4 de enero de 1977, y entonces bajo la denominación de sociedad estatal mercantil del tipo 61, de sociedad estatal del tipo 61B. El 61A eran las sociedades mercantiles estatales y el 61B eran precisamente entidades de derecho público con régimen jurídico híbrido, derecho público, derecho privado. Bien, dicho esto, hay que decir lo siguiente. Esta fórmula híbrida, entidad pública empresarial, ha tenido un éxito enorme a nivel de la administración del Estado y también de las comunidades autónomas. Realmente, desde su creación, desde su reconocimiento, insisto, es una figura que ha tenido un éxito enorme. Por lo tanto, cualquiera de nosotros conoce entidades que responden a esta fórmula organizatoria en el escalón estatal, en el escalón autonómico. Pero ¿qué ha sucedido? Por eso quiero empezar por los datos. ¿Qué ha sucedido o qué sucede en el escalón local? Pues realmente, fijaros, ¿cuáles son los datos que yo he recabado para hacerme una idea de lo que tenemos ahora? Es decir, ¿cuál es el éxito de la fórmula organizativa de la entidad pública empresarial local desde que se introduce en el 2003 y con el impacto que ha recibido de las normas estatales que os he citado antes? Bueno, pues me he fijado, en primer lugar, como aquí os cito, el informe del Tribunal de Cuentas de Fiscalización del Sector Público Local, que lo podéis encontrar, está fechado en julio del 2021 y se refiere al cierre de las entidades a 31 de diciembre del 2019. Es verdad, antes había, digamos, una distancia mucho mayor de los informes de fiscalización del Tribunal de Cuentas en cuanto al año de ejercicio al que se referían. Ya vamos por simplemente 2 años de diferencia. Bueno, se ha mejorado en ese sentido. Bueno, como veis, os tengo en negrilla todo esto para deciros, fijaros, que sin contar las entidades dependientes o adscritas del País Vasco de Navarra, pues se cifran en un 2.648 entes instrumentales, 747 son organismos autónomos. La que más éxito tiene y sigue teniendo, que mi compañera ha intervenido sobre este asunto anteriormente, son las sociedades mercantiles de participación íntegra o mayoritaria o de control efectivo por los entes locales, 1.230, hay 318 consorcios, 299 instituciones sin fines sin ánimo de lucro y, fijaros en negrilla, hay 54 entidades públicas empresariales. Por cierto, importante que este dato cuantitativo, tener en cuenta, quedaros con que, por supuesto, estaba en vigor la Ley 40/2015 con las determinaciones que recoge a efectos de cómo tiene que ser la financiación de las entidades públicas empresariales en el ámbito estatal, que también se aplica a las locales. Bueno, fijaros, en el 2019, una vez que ha pasado las determinaciones de la Ley 27/2013, de la Ley 40/2015, porque ya ha entrado en vigor, pues tenemos la cifra de 54 entidades públicas empresariales a cierre del 31 de diciembre del 2019. Bien, con ocasión de mi participación en la obra colectiva que os he comentado, pues hice una labor de búsqueda, de rastreo sobre cuál era el dato estadístico de cuáles eran las entidades públicas empresariales locales que estaban computadas, que estaban recogidas en el inventario de entidades del sector público estatal, autonómico y local, el INVES, que se crea
por el artículo 82 de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público y cuyo reglamento de funcionamiento pues, es del 2019. Daros cuenta que la ley es del 2015, entra en vigor, salvo algunos aspectos que tendremos que comentar porque tiene una transitoria, entra en vigor el 12 de octubre del año siguiente y su reglamento es del 2019. Bueno, el inventario es de las poquitas cosas, poquitos preceptos que la ley de régimen jurídico del sector público, la ley 40/2015, proclama con carácter básico. Realmente, en lo que nos importa e incide sobre todos los entes instrumentales de cualesquiera escalones de la administración, sea estatal, autonómica y como no local, pues lo que es básico es el propio concepto de sector público con las diferenciaciones entre sector público institucional y su consideración o no de administración. No lo tenemos que quedar ahí porque es importantísimo. Comentaré en contratos una cosa que me ha dejado con cierta perplejidad. En segundo lugar, el sometimiento a un régimen de supervisión continua de la eficacia y del cumplimiento de la estabilidad presupuestaria, económico-financiera de los entes instrumentales, de todas las administraciones, y una determinación importantísima, la creación del inventario de entidades del sector público estatal, autonómico y local, donde necesariamente tienen que incluirse la información más relevante sobre todas las entidades que integran el sector público, su naturaleza jurídica, la actividad, fuente de financiación, su estructura de dominio, si tienen o no la condición de medio propio, qué régimen de contabilidad, presupuestario y de control tienen, así como su clasificación en términos de contabilidad nacional. Por cierto, es un elemento súper importante para saber exactamente qué entidades instrumentales tenemos y sobre todo también el cumplimiento de las mismas con la normativa que le resulte de aplicación. La normativa básica, estatal, en el caso de los entes locales, la propia normativa que sea determinante en el ámbito del escalón autonómico y del escalón local. Bueno, no sé si habéis manejado el INVES. Yo me he dedicado a manejarlo. Yo no es que sea, no soy muy intuitiva en eso, pero bueno, se maneja bien y lo que he hecho es establecer la fórmula, o sea, teclear la fórmula, ir por comunidades autónomas y por provincias. ¿Y cuál ha sido el resultado? Ojo, a finales de noviembre del 2021. Realmente también os reconozco que no lo he hecho, no está puesto al día, al 11 de mayo que estamos, ¿no? Al 11 de mayo del 2022. Pero bueno, lo que me importa. Arrojo una cifra de 45 entidades públicas empresariales locales. Por cierto, fijaros, habíamos dicho que en diciembre del 2019 teníamos 55. En finales de noviembre del año 2021 ya tenemos 9 menos, 45 entidades públicas empresariales locales. Nos podemos preguntar por qué. Yo sospecho por qué, que luego lo voy a decir mi opinión, no sé cuál es vosotros. ¿Por qué hay 9 menos? Por cierto, otras cuestiones importantes a comentar. En primer lugar, os pongo ahí, a mí me llamó la atención, que en la gran mayoría de los casos, los datos que recoge de esas 45 entidades públicas empresariales locales figuraba como datos pendientes de validar. Pendientes de validar. No he fijado cuál es el plazo para la validación de esos datos, pero la realidad es que ya nos pone sobre la pista que incluso los datos de los que disponemos pues pueden cambiar, pueden variar. Bien, desde el punto de vista estadístico, muy de lejos, Cataluña es la comunidad autónoma que dispone de más entidades públicas empresariales locales, un total de 25. Seguida, me refiero siempre a fecha de noviembre del 2021, seguida de Canarias, que tiene 5, País Vasco 4, Andalucía, Valencia y Castilla y León, 3, y por último Baleares y la Comunidad de Madrid, que tienen 1.
todas las demás comunidades autónomas, según el INVES, no tiene ninguna entidad, bueno, que me refiero, todas las demás entidades locales del resto de las comunidades autónomas, para ser preciso, no poseen, no tienen ninguna entidad pública empresarial local. Bueno, yo creo que esto claramente ya nos pone una conclusión. Parece que estamos empezando, pero ya llegamos a una conclusión. El éxito de la figura en el ámbito local ha sido muy menor. Ha sido un éxito escaso. Habría que preguntarse el por qué. Y encima, en la evolución va a menos. Es decir, de 55 vamos a, perdón, de 54 vamos a 45. O sea, hay 9 menos, ¿eh? Y hay que ver, hay que estar muy pendiente de cuál es la evolución, esa utilización por los entes locales o el mantenimiento de esta figura híbrida de derecho público o de derecho privado. Bien, dicho esto, vamos un poco, antes de entablar o de señalar el régimen jurídico, el que tenemos que tener en cuenta los impactos, como os he dicho antes, los impactos que ha tenido la Ley 27, 2013 de racionalización y sostenibilidad de la administración local. Sabéis muy bien, porque lo conocéis, lo habréis a lo mejor aplicado, sufrido como gestores públicos locales y como interesados en el tema. Bueno, que la filosofía de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local está en lo de la lucha por la consolidación del gasto, por lo tanto, está todo en filosofía de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. Es el mantra que aparece a lo largo de toda esa reforma. De la misma manera que hay 4 objetivos que señala la ley y que impactan de manera transversal sobre el régimen jurídico de los entes, de la prestación de actividades y servicios de los entes locales, cualquiera que sea la fórmula jurídica elegida. Esa es la realidad. Uno, como sabéis, clarificar competencias, una administración, una competencia, evitar duplicidades. Por cierto, hay, por lo tanto, que hacer una mínima referencia, mínima, al tema de las competencias y cómo incide aquí, sobre todo, bueno, la pregunta del millón. Bueno, una entidad pública empresarial local, ¿puedo yo crearla mañana para el ejercicio de una competencia que no esté en la lista del artículo 25.2, que además sea una competencia distinta de la propia y de la delegada? Es una respuesta pues, que hay que saber y que yo creo que a estas alturas está claro, pero es una cuestión interesante. Segundo objetivo, sabéis que proclamaba la racionalización de la estructura organizativa de la administración local y en particular de sus entes instrumentales, de sus órganos de gobierno y de las retribuciones del personal. En tercer lugar, un régimen de control económico presupuestario más rígido, por lo de la cuestión de cumplir con los rígidos objetivos de la Ley Orgánica de Estabilidad Financiera y sostenibilidad pública. Y por último, un fomento de la iniciativa privada, precisamente eliminando monopolios del pasado, dice la exposición de motivos, por lo tanto se achica o adelgaza las actividades reservadas y también se retoca la potestad de iniciativa pública en la economía. Bueno, esos son los objetivos y lógicamente el esquema del régimen jurídico de los entes instrumentales y de la prestación de actividades y servicios por los entes locales se ve que tiene como presupuesto, primero, una definición de competencia local, cuáles son las competencias locales, y además el régimen nuevo de competencias en esta materia que establece la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local. ¿Qué sucede? Que resulta que, tras la reforma, realmente
realmente no se solucionan ninguna de las carencias técnicas de las que adolecía o adolece, no podemos hablar en pasado, la ley de bases del régimen local. ¿Por qué? En primer lugar, porque en la ley de bases del régimen local ni antes ni ahora se contiene en puridad una definición de competencia local. El artículo 25, con un retoque reduccionista en la versión del Alarsal, pues lo que se dice simplemente es que el municipio, para la gestión de sus intereses y en el ámbito de sus competencias, puede promover actividades y prestar los servicios públicos que contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal en los términos previstos en este artículo. Como veis, no contiene una competencia, perdón, una definición de competencia local, que son funciones sobre materias. Por ejemplo, en la LAULA sí que contiene una definición en este sentido de la competencia local. Pero es que vamos más allá. Ni antes ni ahora, el apartado 2 del artículo 25 de la Ley de Base de Régimen Local contiene un listado de competencias locales, sino algo mucho más modesto, una serie de materias, como sabéis muy bien, sobre las cuales el legislador competente, sea estatal o autonómico, según el régimen constitucional de distribución de competencias, pues tiene que reconocer competencias a las entidades locales. Ahora, es verdad que ese estándar, esa lista se ha disminuido, porque sencillamente algunas competencias que había antes, pues sencillamente se eliminan, no se recogen, pues bueno, ya sabéis, el caso más claro en este sentido, yo no voy a entrar en esto, no me corresponde, son todo lo relativo a atención en la gestión de la atención primaria a la salud, también la reducción de la prestación de servicios sociales y la disposición transitoria segunda, esa contradicción en materia de educación, pero también en otros temas. Medio ambiente, ahora es medio ambiente urbano, vivienda es vivienda de protección oficial, en fin, seguridad en lugares públicos. Bien, importante es que tengamos claro que con la ley de racionalización y sostenibilidad de la administración local, pues las competencias locales que no define son competencias propias atribuidas por ley, competencias delegadas y competencias que no se definen, que son las que no son propias ni son delegadas, que son genéricas y inespecíficas, como ha señalado el profesor Velasco Caballero, que además ha recogido la propia jurisprudencia del Tribunal Constitucional, y que tienen que cumplir una serie de requisitos. Lo más importante es que, como os digo, van a poder influir en la prestación de actividades y servicios por los entes locales a través de entes instrumentales, también la entidad pública empresarial local, pues precisamente es precisamente la atribución por ley, que tiene que cumplir esa ley que atribuya competencias, ya sabéis muy bien que cumpla, que no haya duplicidad, los requisitos de estabilidad presupuestaria, el impacto que tiene sobre los recursos financieros, en fin. Y por otro lado, en el artículo 7.4, las llamadas, mal llamadas competencias impropias del artículo 7.4, que no os lo he recogido ahí, porque era una confusión que yo quería, era una reflexión que yo quería daros, pues también sabéis que lo puede llevar a cabo siempre que conste que no se afecte la estabilidad financiera. Segundo, que no haya duplicidad de actividades, por lo tanto hace falta un informe de la administración competente por razón de la materia, y también un informe de que se cumplen los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. En ese sentido, mientras eso se cumpla, por supuesto que se pueden reconocer competencias propias y por lo tanto prestarse y llevarse a cabo por entes instrumentales locales al margen de esa lista del artículo 25.2, que ahora se ha reducido, porque, como sabéis muy bien, ese estándar mínimo de autonomía local, que es cierto que se ha encogido, se ha achicado, pero como no puede ser de otra manera, la sentencia del Tribunal Constitucional 41-2016 pues señala que no cabe duda
que puede, a través del legislador competente, por razón de la materia, atribuir, cumpliendo los requisitos que establece la propia LARSAL, pues competencias sobre materias diferentes que no estén recogidas en ese listado. Bien, por lo tanto, ¿por qué hacemos referencia a esta cuestión? Porque vamos lastrando el viejo traje de más de 30 años, aunque realmente ya eso fue cuando se modifica en el 2013, pero ya vamos camino de que pronto celebraremos los 40 años de la ley de base del régimen local y no se ha mejorado ni introducido una mejora regulatoria en el sentido de aclarar confusiones en la materia tan importante como gestión de los servicios públicos locales, iniciativa económica local, donde siguen lastrándose esa confusión, sobre todo a la hora, que es lo que yo os decía al principio, a la hora de tramitar o no, si es necesario tramitar o no, el llamado expediente de municipalización o provincialización de servicios, a los que se refiere, como lo he puesto ahí, el artículo 86.1 de la Ley de Bases del Régimen Local, y dice expediente acreditativo de la conveniencia y de la oportunidad de la medida cuando se refiere a actividades económicas, y el artículo 97 del texto refundido de régimen local, que ahí pormenoriza. Bueno, también se dice que en esos trámites, cuando además se ejerza, cuando la ejecución efectiva se haga en régimen de monopolio, pues hace falta, eso es una novedad que ha introducido la ley 27/2013, pues el informe de la autoridad de competencia correspondiente, y además se habrá de adoptar por la mayoría absoluta del número legal de miembros de la corporación. Y además, recaído el acuerdo de la corporación, había que elevar el expediente al Consejo de Gobierno. Como sabéis también, esa disposición se ha declarado inconstitucional por la sentencia 111. Estoy diciendo de memoria, ha habido tantas que ahora mismo, disculparme, creo que es la 111/2016, la determinación de que se ha elevado al Consejo de Gobierno Autonómico es lo que se ha declarado inconstitucional. Bueno, la duda es entonces, vamos a ver, ¿siempre tengo que tramitar expedientes de municipalización y provincialización de servicios? Es decir, si se crea una entidad pública empresarial local para la gestión de los residuos sólidos urbanos del municipio, ¿necesito tramitar el expediente? O, por ejemplo, el abastecimiento o la gestión de las aguas, que por cierto es un servicio obligatorio y reservado, de lo poco que queda ya reservado a las entidades locales. También en ese caso hace falta tramitar este expediente. Esto es como un clásico, pero bueno, como os pongo ahí, os he querido aportar pues las sentencias más relevantes en esta cuestión. Como os digo aquí, los tribunales han mantenido criterios dispares. Los Tribunales Superiores de Justicia, criterios dispares. El Tribunal Supremo, en una sentencia que cita todo el mundo, de 1 de febrero del 2002, en el caso precisamente de la Sociedad Municipal Residuos Sólidos Urbanos del Ayuntamiento de Marbella, una SL, sí dice que este expediente tiene que tramitarse en todos los casos. Es decir, tanto si se ejerce la iniciativa económica como en el resto de los supuestos. Razón por la cual, en el caso considerado, anuló la decisión municipal por prescindir total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido, puesto que no había tramitado el llamado expediente acreditativo de la conveniencia y de la oportunidad de la medida. 86 y 97. Del texto refundido, insistimos, la cuestión es esa confusión que arrastra y además ese vestigio decimonónico, porque vamos a ver, todavía lo de la municipalización en el reglamento de 1955 era porque no había un reconocimiento genérico al máximo nivel de la iniciativa pública económica local, cosa que ahora está dentro de las determinaciones de la llamada Constitución Económica.
es decir, el 128. Es una cuestión excepcional. Por lo tanto, esa es la razón por la que en el reglamento de servicios de las corporaciones locales se regula, se regulaba esa necesidad de acreditar la oportunidad y la conveniencia de la medida. Estamos en otro contexto completamente diferente, sobre el que además, para realmente eliminar confusiones y ser coherente con el derecho comunitario, que es derecho propio, también nuestro, habría también que incorporar conceptos como servicios de interés general, que pueden ser de carácter económico y por consiguiente sujetos, como regla de principio, a igualdad y a la concurrencia, por lo tanto a la libre iniciativa privada, y los servicios de interés general de carácter no económico, que son los que realmente se pueden sustraer de la concurrencia, ¿de acuerdo? Y de sus principios. Bueno, pues nada de esto aparece en nuestra legislación de régimen local. Bien, os he citado, porque me ha parecido bastante interesante, incluso digamos, bastante pedagógica. Es una sentencia muy larga, pero también la he escogido por varias cosas. Primero, la sentencia de Valladolid, del Tribunal Superior de Justicia de Valladolid, de 21 de mayo. Primero, porque es una sentencia que se dicta cuando ya además tenemos la ARSAL y la ley de régimen jurídico del sector público, ¿de acuerdo? En segundo lugar, porque es pedagógica, porque dice que efectivamente pone de relieve esos vestigios decimonónicos que arrastra nuestra legislación de régimen local, que es necesario corregir, que es necesario solventar, y a su vez porque en este caso precisamente se trataba de que al hilo de la finalización de un contrato de concesión de la gestión de las aguas a una empresa privada, pues se internaliza el servicio y se decide el modo de gestión por parte del ayuntamiento, optando por una modalidad directa como es precisamente la fórmula de una entidad pública empresarial local. Dice precisamente esta sentencia que, bueno, que una sola sentencia no es suficiente para entender que hay una consolidada doctrina jurisprudencial, precisamente sobre este tema, precisamente refiriéndose a la anterior, a la de 1 de febrero del año 2002. Pero digamos, hay también una cita, que también os la tengo ahí, de otra sentencia del Supremo también, del 23 de febrero del 2015, donde se nos dice, oiga, no podemos confundir la opción de la modo de gestión directo o indirecto del servicio público con la cuestión del régimen del monopolio. Es decir, no es correcta la línea argumental que identifica modo directo, municipalización, monopolio, frente a gestión indirecta, libertad de mercado. ¿De acuerdo? En definitiva, el modo de gestión por sí mismo no conlleva la prestación en régimen de monopolio. Eso es lo relevante. En definitiva, que esto es lo que me importa, señala el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León que cambia, no sigue la doctrina del Supremo, por cierto, estaba pendiente por si había sentencia, perdón, si se había recurrido ante el Supremo, no me consta, o sea, lo he buscado y no me consta ese dato, por lo tanto, creo que es importante tener en cuenta esta sentencia, porque además hace ese recorrido por todas las jurisprudencias, incluso de los Tribunales Superiores de Justicia, se han pronunciado sobre este asunto, una sentencia bastante buena, a mi modo de ver, muy estudiada, pero lo que nos importa es lo que nos dice. Dice, rechaza la doctrina del Supremo anterior y dice que no hace falta expediente de municipalización, el 97, el texto refundido del régimen local, para la adopción de un acuerdo donde solo se decide sobre la forma de gestión directa de unos servicios públicos que son servicios de prestación obligatoria para todos los municipios y que por disposición legal están reservados a favor de los municipios. Por tanto, solamente, porque claro, eso es lo que solamente será preciso tramitar
este expediente cuando además se decida su prestación efectiva en régimen de monopolio. ¿De acuerdo? Bien. Sobre esta cuestión, fijaros que la ley de base de régimen local en el 85, pues lo único que nos dice que son servicios públicos locales los que prestan las entidades locales en el ámbito de su competencia, y en el número 2, como consecuencia de la LARSAL, tenemos la enumeración de los modos directos de gestión de los servicios públicos, y lo que nos dice ahora es precisamente con un punto de desconfianza que el legislador estatal manifiesta primero a los entes instrumentales sometidos total o parcialmente al derecho privado en el ámbito local, pero que por cierto después lo ha extendido también en la ley de régimen jurídico del sector público a estos entes en el ámbito estatal. ¿Qué ha hecho ahora? Pues, como sabéis muy bien, ha establecido una prelación de los modos de gestión y además unas cargas justificativas, es decir, cuando se opte por esas modalidades total o parcialmente sometidas al derecho privado, por tanto, sociedades, que es lo que nos importa, y las entidades públicas empresariales locales, pues hace falta acreditar en la memoria que son más sostenibles y eficientes que las modalidades de derecho público en términos de rentabilidad económica y recuperación de la inversión. Hace falta además, por transparencia, que en el expediente figure el asesoramiento que se ha recibido y que se le dará al Pleno para su aprobación. Y además hace falta incorporar los informes del coste del servicio y los informes y el informe del interventor sobre el cumplimiento de los requisitos de cumplimiento de los principios de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y de Sostenibilidad Financiera. Pero insisto, realmente la gran cuestión que debería aclararse pues queda todavía, digamos, en esa nebulosa de la confusión. Como aquí os expongo, pues ese modelo de cargas justificativas, que por cierto, la sentencia 41/2016 del Tribunal Constitucional contra la LARSAL, que es la primera de ellas, la que casi en todos los temas, luego en total hay 11 sentencias, como sabéis, pues sienta la doctrina, la postura del Constitucional, y precisamente sobre esta materia dice que esa prelación forma parte de las competencias del Estado sobre el 149/18, cuya finalidad es racionalizar los entes instrumentales en el escalón local, y luego dice, bueno, más que racionalizar, el hecho de que las que se creen o persistan, pues sean eficaces, eficientes y cumplan con los requisitos de la estabilidad presupuestaria, y añade, con independencia del éxito, digamos, de estos instrumentos, pero es un instrumento que está acorde, igual que la disposición adicional novena, lo del redimensionamiento, son instrumentos que están acordes con fines constitucionales, como son la eficacia en el 103, asignación eficiente de recursos públicos o el propio artículo 135. En definitiva, se declara que esa prelación es constitucional y forma parte, por lo tanto, de las competencias estatales sobre el 149/1.18. Bien, entrando ya en el régimen jurídico, que no al final, al final el tiempo va pasando. Claro, yo estaba primero haciendo un poco la filosofía de lo que vamos arrastrando, ¿no? Claro, tanto cuando se introduce esta modalidad de la entidad pública empresarial local en el año 2003, como en lo que queda ahora, pues sabéis que el artículo 85 bis de la ley lo que hace es incorporar, como os he dicho, el régimen jurídico de esta modalidad organizatoria que existe en el ámbito estatal para el escalón local. Bueno, aquí hay varias cosas de
muestra una vez más de malísima técnica legislativa. Malísima técnica legislativa en el año 2003, malísima técnica legislativa que ha dejado la LARSAL y malísima técnica legislativa de la Ley 40/2015. ¿En qué consiste esa malísima técnica legislativa? En que la Ley de Bases de Régimen Local, es lo que nos importa para las entidades públicas empresariales locales, resulta que lo que va a hacer es regular una serie de especialidades, pero sobre la premisa, especialidades sobre la premisa de la remisión a el régimen jurídico dispuesto para esta fórmula en la legislación estatal. Por cierto, todavía no han podido, al hilo de la LARSAL del 2013, al menos que la remisión no sea, bueno, perdón, es que en el 2013 todavía estaba la LOFAGE, pero bueno, al hilo de cualesquiera de las leyes de presupuesto del Estado para el año siguiente, donde se mete de todo, pues a ver, al menos citado la Ley 40/2015, porque claro, en la versión que todavía tenemos, se citan exactamente los artículos de la LOFAGE que para el organismo autónomo o para la entidad pública empresarial constituyen norma de remisión. Ahora tenemos que entender que resultan de aplicación para la entidad pública empresarial local los artículos 103 a 108 y por lo tanto tenemos que entender, pero realmente eso no deja de provocar inseguridades y de algunas dudas. Bueno, metiéndome ya con el régimen jurídico, bueno, con esta técnica de la remisión, de que el presupuesto es la legislación estatal con las especialidades que se contengan en el propio artículo 85 y en la legislación de régimen local, realmente sí que hay alguna virtud hay que destacar también jurídica. La virtud es que esa remisión aporta un concepto o una definición de entidad pública empresarial local, cosa que, por cierto, silencia la Ley de Bases de Régimen Local, tanto cuando se introduce la fórmula en el año 2003, como en las sucesivas reformas. No hay una definición de entidad pública empresarial local en el escalón, en la legislación básica de régimen local, es decir, en la ley propia, en la legislación básica de régimen local. Entonces, realmente, esa tener que acudir a la Ley 40, en este caso 2015, en el 103, pues puede colma una laguna para todos aquellos casos donde, por ejemplo, la legislación autonómica de régimen local se limita solo a citar la fórmula de la entidad pública empresarial local como modo directo de gestión de los servicios públicos, pero ni la define, por lo tanto no le da un concepto y ni mucho menos regula o establece su régimen jurídico. Y he querido citaros un poco los casos más llamativos, incluso todos, pero tengo que citar porque, bueno, es obligado citar el artículo 249 del texto refundido de la Ley Municipal y de Régimen Local de Cataluña, donde obviamente en su versión originaria, el de 2003, en su versión originaria no citaba, porque fijaron, la Ley de Medidas es de diciembre del 2003 y el texto refundido es de abril del 2003. Entonces, obviamente, en la versión originaria no cita a la entidad pública empresarial local, pero sí la incorpora como modo directo de gestión de los servicios públicos, copiando, trasladando el nuevo artículo 85.2 de la LARSAL al hilo, fijaros, de la modificación que se produce como consecuencia de la Ley 16/2015 de simplificación de la administración de la Generalidad y de los gobiernos locales, así como de activación de la, de, así como impulso de la actividad económica. Hombre, me parece que quién iba a decir, sinceramente, si no es alguien que se pone con lupa a buscar, que vamos a encontrarnos con esto en una ley, ese cajón desastre, ¿no? De simplificación, en fin. No es buena técnica legislativa. Cada vez
hasta los expertos, los especialistas, nos cuesta trabajo pues encontrar, digamos, esta dispersión normativa. Pues bueno, vuestra ley de régimen local no tiene una definición, ni un régimen jurídico de entidad pública empresarial local. Consecuencia, ¿a dónde tengo que acudir? Tengo que acudir a la remisión íntegra del régimen de las entidades públicas empresariales que para el Estado establece la ley 40, más las especialidades que sobre esta materia contiene la legislación también estatal de régimen local, ¿de acuerdo? Más el resto de la normativa que resulte de aplicación. No me voy a detener más en esto. Fijaros que digamos, régimen propio de estas entidades tiene solamente Andalucía y Canarias. Realmente puede decir que tiene un régimen propio de las entidades públicas empresariales locales. Y no obstante, todavía hay una gran mayoría de comunidades autónomas que ni citan ni mencionan esta fórmula en su legislación de régimen local. Ahí os tengo todas, pues Aragón, La Rioja, Murcia, Castilla y León, Castilla-La Mancha. Por cierto, que es curioso porque eso no impide, lógicamente, porque ahí está la ley básica de régimen local, pues no ha impedido que algunas de esas comunidades autónomas sean de las poquitas que tienen creados entidades públicas empresariales locales. Es decir, por otra parte, como dije al principio, Cataluña es la comunidad autónoma que tiene más entidades públicas empresariales locales. ¿De acuerdo? Por otro lado, esa técnica de la transposición del modelo estatal al ámbito local, pues supone, como no, pues la introducción de los criterios de racionalización de la elección de las formas jurídicas por parte de la administración. Y en este caso en concreto, que es lo que sí me importa señalar, el hecho de que en la ley 40-2015, ahora ya tenemos que estar a la ley vigente, no puede ser de otra manera, que es ahora la norma de remisión, aunque no la cita el 85, de la ley de base 105.2, de la ley de base de régimen local, pues lo que diferencia el organismo autónomo local de la entidad pública empresarial local, y por remisión, esto es un elemento básico, por lo tanto aplicable a todas las entidades públicas empresariales locales, es no ya la actividad, porque ambas modalidades pueden ejercer el mismo tipo de actividad, es decir, prestación, actividades prestacionales, gestión de servicios o producción de bienes susceptibles de bienes de interés público susceptibles de contraprestación. ¿Cuál es la diferencia? La financiación mayoritaria, y esto con ingresos de mercado. La verdad es que esto es un elemento muy importante. ¿Por qué? Porque la adaptación por la remisión a este requisito de la financiación mayoritaria con ingresos de mercado, salvo las que tengan la condición de medio propio, y así se cumplan los requisitos de la legislación de contratos, de la ley de contratos del sector público, sobre la que volveré luego en un puntito más adelante, pues significará bien la transformación obligada de la entidad pública empresarial local o bien de su disolución, extinción, en definitiva, su supresión. Creo que esto es un elemento importante. Bien, no voy a volver a la constitucionalidad, lo tenéis en la presentación, de las singularidades que regula el artículo 85 bis del legislador estatal para estas modalidades. Las conocéis ya, son la sentencia 103, la 143, la 161, todas del 2013 con relación a la modificación del año 2003. Bueno, me voy entonces al régimen jurídico y ya por la hora que es a algunos de los aspectos más llamativos del régimen jurídico. Ya he dicho algo importante, la financiación. El artículo 103.1 de la ley 40-2015, ley de revisión, y el 107.3 manda que las entidades públicas empresariales estatales
se financien mayoritariamente con ingresos de mercado, salvo las que sean medio propio y cumplan los requisitos de los encargos a medios propios de la ley de contratos. Bien, no dice nada la ley 40, porque es algo típico, el legislador estatal se le olvida el escalón local. ¿Qué pasa con las entidades públicas empresariales estatales preexistentes a la entrada en vigor de la ley 40-2015? Es decir, como aquí hay un cambio importantísimo con relación a la financiación, ¿qué dice la normativa sobre la adaptación a ese nuevo requisito, digamos, a la legislación de la ley 40 por parte de las entidades públicas empresariales estatales? Pues mirar una cosa, no sé si lo recordáis, la disposición transitoria segunda le da un plazo de adaptación en general a las entidades y organismos públicos preexistentes de 3 años desde su entrada en vigor. Su entrada en vigor plena el 2 de octubre del 2016, por lo tanto 3 años hasta el 2 de octubre del 2019. Por cierto, parece que no tiene mucha fe el legislador estatal. Esos son los típicos estudios, la verdad que muy concienzudos, hay que ir muy poco a poco para buscar el dato. Parece que el legislador estatal, pues como que no tiene mucha fe en que se haya cumplido, ni mucho menos, con la adaptación. Porque si no, no hubiera hecho lo que dice. Y es que resulta que por ley de presupuestos generales del Estado para el 21, pues vuelve a prorrogar, le vuelve a ampliar el plazo de adaptación de las entidades y organismos públicos preexistentes a lo dispuesto en la ley hasta el 1 de octubre del 2024. Es decir, hombre, la friolera, ¿cómo cuántos años? 8 años. 8 años. Pero claro, nada dice porque se le olvida que por la ley de base de régimen local tiene una remisión a la ley 40-2015, nada dice de la adaptación de los organismos públicos locales preexistentes. Mala técnica legislativa, pero yo, como no puede ser de otra manera, entiendo que tiene que ser colmada, pues comprendiendo que también las entidades públicas empresariales locales están bajo esa ampliación, ese plazo prorrogado de adaptación hasta el 1 de octubre del año 2024. Insisto, de las 54 EPES locales que tenemos, pues no he podido, digamos, verificar, pero lo haré en otro estudio siguiente, digamos, qué aspecto, el tema de la adaptación, que es una cuestión muy importante, y también nos va a decir que, bueno, cuando transcurra el tiempo, pues quizás, seguramente muchas de ellas, pues no podrán subsistir, eso es claro. Bueno, aquí os citaba otra vez el artículo concreto de cuáles son las normas autonómicas que prevén al menos o que citan esta modalidad. Bueno, ¿cuáles son las características definidoras? Pues personal jurídica de derecho público, autonomía y patrimonio propio, potestades administrativas, desarrollo de actividades prestacionales, gestión de servicios, producción de fines de interés público y financiación mayoritaria de mercado, como ya vengo diciendo. Además, en cuanto al ejercicio de potestades administrativas, hay que señalar que, claro, cuando la entidad pública empresarial se le encomienda una actividad puramente económica, se comporta como una empresa, pues la normativa autonómica, junto con la tradicional prohibición de que los entes instrumentales, los que no sean administraciones territoriales, tengan potestad expropiatoria, pues también prohíben algunas, específicamente, que se le otorgue potestad tributaria. Como por ejemplo, os cito aquí el caso de Canarias, y una cosa que me parece bastante coherente es que la LAULA, es decir, la Ley de Autonomía Local de Andalucía, dice expresamente como criterio de racionalización, dice que las entidades locales no podrán crear agencias públicas administrativas para el ejercicio de actividades económicas en régimen de mercado. Y de la misma manera, dice, nos lo he puesto, que las entidades, las agencias públicas empresariales que actúen en régimen de mercado no pueden disponer de ninguna potestad
administrativa. Como os pongo aquí de comentario, pues esto no se compadece, si es un criterio de racionalización, pero no se compadece con el criterio que ha adoptado la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público con carácter básico, porque como sabéis muy bien, ahora permite que hasta las sociedades mercantiles puedan tener potestades, la posibilidad de atribuirle potestades administrativas. Como su régimen jurídico es híbrido, es decir, es una personalidad jurídica de derecho público y se someten al derecho administrativo en la formación de la voluntad de sus órganos, en el ejercicio de las potestades que tengan atribuidas y en los aspectos específicamente regulados por la Ley 40, la Ley Básica de Régimen Local, la Ley de Creación, dice, para las estatales, los estatutos, la Ley de Procedimiento Administrativo Común, es decir, régimen de los recursos, por ejemplo, revisión de oficio, contratos, patrimonio y el resto de las normas de derecho administrativo general o especial que les sean de aplicación. En definitiva, es muy importante, precisamente también en aras de la seguridad jurídica, de la calidad y de la coherencia, que precisamente en el acuerdo de creación y los estatutos se especifique de manera correcta cuál es ese derecho administrativo general o especial, estatal o autonómico que le resulte de aplicación. Yo os ponía también aquí que, como no, lo diga o no lo diga, pero evidentemente, ya que citamos, eso es lo que nos pasa, que también si citamos mucho o tenemos una cláusula de estilo o se nos olvidan cosas. Evidentemente, esta fórmula organizativa está también bajo el paraguas de las obligaciones de transparencia y acceso a la información pública, tanto estatal como autonómica, que resulte de aplicación. ¿De acuerdo? Eso es algo importante. Algunas consideraciones sobre la creación y los estatutos que valen para el organismo autónomo, para la entidad pública empresarial local, también para la sociedad mercantil. Nosotros lo quiero comentar para lo que nos importa, ¿no? Las EPES. Bueno, pues importante es que, claro, como aquí no hay, en el ámbito local no hay potestad legislativa, pues lógicamente la creación, refundición, supresión y la aprobación de los estatutos pues corresponden al pleno de la entidad. ¿De acuerdo? Es importante, con respecto a la creación, no olvidarnos de que la disposición adicional novena de la LARSAL pues también establece una serie de prohibiciones a la creación de entidades públicas instrumentales, como es la EPES, cuando se trate de entidades locales o sus organismos autónomos, de ellas dependientes, mientras esté vigente su plan económico financiero o su plan de ajuste. Es decir, es una medida preventiva. Oiga, mientras tiene usted un plan de ajuste en vigor o un plan económico financiero, preventivamente no cree más entidades instrumentales. Por lo tanto, yo tendré que tener en cuenta esas disposiciones. Importante recordar también que los estatutos, tanto de la entidad pública empresarial, de una sociedad mercantil local, los estatutos que tienen que ser aprobados y publicados con carácter previo al funcionamiento efectivo del organismo público correspondiente, tienen naturaleza jurídica de norma reglamentaria. Son reglamentos. Esto es muy importante porque hay que aplicarle el procedimiento de elaboración de los reglamentos, en este caso del escalón local, de la legislación local. Digamos que la primera vez que el Tribunal Supremo proclama con claridad la naturaleza reglamentaria de los estatutos, en este caso de una sociedad mercantil autonómica, pública, ECMASA, Empresa de Gestión Medioambiental de Andalucía, pues es la sentencia que os he puesto ahí, la 24 de noviembre del 2009. Luego lo ha vuelto a reiterar, precisamente, y además lo quería citar porque es una sentencia del 26 de octubre del 2010,
y que se refiere además a la modificación de los estatutos de una entidad pública empresarial local llamada Patronato Municipal de Vivienda y Urbanismo del Ayuntamiento de Salamanca. También claramente señala que tiene naturaleza reglamentaria. ¿Qué pasa? Que claro, lo que no ha solucionado la legislación básica de régimen local ni la mayoría de la legislación autonómica de régimen local es precisamente el engarce del procedimiento de elaboración de los estatutos como norma reglamentaria con el de la creación del servicio o de la actividad y la decisión de la modalidad de gestión o de prestación de esa actividad o servicio. ¿De acuerdo? Es una cuestión. Después, como sabéis, se reconoce el contenido mínimo. Yo ahí no me voy a parar. Está ahí más que claro el artículo 85.2 bis de los estatutos de organismos autónomos y de entidades públicas empresariales. Sabéis también que una entidad pública empresarial local pues puede estar adscrita a una concejalía, a un área u otro órgano equivalente. Y esto conlleva el ejercicio de los poderes de dirección y de control. También sabemos que tenemos que estar pendientes de la disposición adicional novena, en el sentido de que sabemos que excepcionalmente una entidad pública empresarial local puede estar adscrita a su vez a un organismo autónomo, incluso a otra entidad pública empresarial local. Pero cuando hay dificultades económicas por parte de esta entidad instrumental de segundo grado, la ARSAL, en su disposición adicional novena, en el apartado cuarto, obliga a subir un escalón a que queden directamente adscritas a la entidad local, en caso contrario, su disolución. También hablaremos o tendríamos que mirar qué consecuencias, si efectivamente se han cumplido todos aquellos plazos de los que hablaba la disposición adicional novena. Bien, precisamente os los tengo aquí señalados. Si tenéis alguna pregunta, y esto, como también lo conocéis, los voy a dejar, los voy a aparcar un poco y prefiero reservármelo en su caso, pues para, pues bueno, si hay alguna cuestión, alguna pregunta. Si os he citado, porque claro, la disposición adicional novena tiene plazos que están todos fenecidos, todos pasados, vamos. Eso era, se ponía el contador a cero y en diciembre de 2014, en diciembre de 2015, vamos, todos los plazos más que cumplidos, más que superados y no se han ampliado ni prorrogado de ninguna manera. Hay una excepción y es que la Ley de Instituciones Locales de Euskadi establece una previsión similar, pero de vigencia indefinida, porque con carácter general es siempre que el municipio tenga aprobado un plan económico financiero, pues no se podrán crear entes instrumentales de segundo grado, etc. ¿De acuerdo? Bueno, de la organización interna, también sabéis que del artículo 85 bis 2 se infiere de que tiene que haber, en el caso de las EPES, un consejo de administración. Y también lo del titular del máximo órgano de dirección de los mismos, que tiene que ser un funcionario de carrera o laboral, o un profesional del sector privado, titulado superior, y en el caso de que provenga del sector privado, con una experiencia mínima de 5 años en el ejercicio. Sabéis que eso ya está más que superado también y clarificado, eso dio lugar pues, a muchas dudas, esto se mete en el año 2003, que obligan a diferenciar entre lo que es el directivo, el máximo organización técnica, es decir, el gerente al que se le piden esos requisitos de titulación y de experiencia si proviene del mundo de la empresa privada, y lo que es el máximo órgano político de dirección, el presidente del Consejo de Administración. Por otra parte, y de hecho así lo he visto en algunos estatutos, eso no impide que además del gerente pues pueda haber pues, un consejero delegado, que algunos efectivamente lo tienen. Ojo, lo que sí tienen que cumplir es las limitaciones que contiene la disposición adicional duodécima de la LARSAL, que se refiere a las retribuciones y también
a la clasificación de los entes instrumentales según la actividad, las necesidades de financiación, el número de los miembros de los órganos de gobierno y de los directivos. Entonces manda que se clasifiquen en nivel 1, 2 y 3, lo que comporta que el número máximo de los miembros del Consejo de Administración en el nivel 1 son 15, en el nivel 2, 12 y en el nivel 3 pues son 9. ¿De acuerdo? Eso lo tenemos que tener en cuenta. Bien, del patrimonio. La norma de revisión es que eso es lo que pasa. Del patrimonio, digamos que el artículo 107 dice que se aplicará el 107 de la ley de régimen jurídico, es una norma de remisión. Está dentro del ámbito, entiendo, al que se refiere el 85 de bis 2 de la ley de bases de régimen local. Pero claro, la remisión a su vez a la ley 33/2003 de patrimonio de las administraciones públicas, que por cierto tiene muy poquito de básico que podamos aplicarle a las entidades públicas empresariales locales. Quiere decirse, pues, que hay que estar en materia de bienes a lo que disponga la ley de base, el texto refundido, el reglamento de bienes y, cómo no, desde luego, la normativa de bienes de régimen local, pues que tenga la propia comunidad autónoma. Solo aquí os recogía, quizá demasiado amplio, que si hay una cosa curiosa, porque como todo organismo público pueden tener bienes propios y bienes adscritos. La adscripción, pues, la regla general era que no cambia ni la naturaleza ni la titularidad en los bienes adscritos. Pues bueno, la ley de patrimonio, pero no es básico, pues hace un cambio importante en la adscripción. Y es que la adscripción conlleva la afectación del bien o derecho adscrito al dominio público, si pasan a demanializarse. En fin, una cuestión que sí es básico y que sí se aplica a los entes públicos empresariales locales. Porque, insisto, se remite a la ley 40 y la ley 40 se remite a su vez en el régimen del patrimonio de las entidades públicas empresariales estatales a la ley 33/2003. Entonces, por ese juego, puede entenderse que el artículo 41.3 señala que las entidades públicas empresariales estatales solo se les reconoce, y además lo dice expresamente, fijaros, las entidades públicas empresariales dependientes de la administración del Estado, así como las asimilables dependientes de la comunidad autónoma y corporaciones locales, solo podrán ejercer las potestades enumeradas en el apartado 1, es decir, de defensa de los bienes que tengan el carácter de demaniales, pero parece que no la defensa de los bienes que tengan el carácter de patrimoniales. A mí me parece es una barbaridad, pero eso está ahí y parece que ha pasado sin pena ni gloria. Dos comentarios importantes de la contratación. Importante. Ahí es que lo he desarrollado mucho, pero son dos ideas. La contratación es indisponible. Está claro. Tengo que estar a la ley 9/2017 de contrato del sector público. Bien. Tengo que ver, es lo que os quiero comentar, cuál es la consideración de las entidades públicas empresariales en general y de las locales en particular desde el punto de vista del ámbito subjetivo de aplicación de la ley de contratos. Y aquí se detecta una incoherencia importante de nuestro sistema de administraciones públicas. Esto no es coherencia, esto es incoherencia. ¿A qué me refiero? Resulta que las entidades públicas empresariales de cualquier escalón territorial, por la ley 40/2015, precepto básico, son sector público institucional, artículo 2, letra A. Y por el 2.3 de esa misma ley, tienen con carácter básico la consideración de administración pública. Bien, la lógica correspondencia sería que, por consiguiente, por coherencia del sistema, la ley de contratos del sector público también configurara dentro del ámbito subjetivo de aplicación de la ley, en el artículo 3, en el apartado 3.2, la consideración de estas entidades como administración, con las consecuencias que eso tiene a efectos de la contratación. Pues bueno, resulta que
El artículo 3.2 de la Ley de Contratos, cuando cita qué entes del sector público tiene la consideración de administración, no menciona las entidades públicas empresariales. Por tanto, a efectos de la contratación, tenemos que tener claro que la ley, que las entidades públicas empresariales, también las locales, serán poderes adjudicadores, artículo 3.3, letra D, cuando cumplen los requisitos del poder adjudicador, por cierto, el de la financiación mayoritaria por una administración no lo van a cumplir, porque ya sabemos que en el concepto de EPES de la Ley 40 tienen que financiarse mayoritariamente con ingresos de mercado, salvo que sean medio propio. Pero sí pueden estar controlados, efectivamente, pues porque controlen su gestión o nombren a más de la mitad de los miembros de sus órganos de administración, dirección o vigilancia. ¿De acuerdo? Es como lo que os digo ahí. Lo que quería era llamar la atención de esta incoherencia. Me parece que es una incoherencia en el sistema. Y en cuanto a las relaciones ad intra, pues que quede bien claro que la entidad local que cree y a la que esté vinculada una EPES, pues puede hacer encargos a la entidad pública empresarial local como un medio propio, lógicamente cumpliendo el requisito, cada uno de los requisitos de los medios propios que desgrana o que recoge el artículo 32 de la Ley de Contratos del Sector Público. Por tanto, el ente local le puede hacer encargos a la entidad pública empresarial como medio propio, siempre que cumpla los requisitos y así se establezca la condición de medio propio en el acuerdo de creación o en los estatutos, ¿de acuerdo? De la misma manera que la entidad pública empresarial, cuando sea un poder adjudicador, pueda hacer encargos a medios propios, ¿de acuerdo? Cumpliendo los requisitos, y cuando no reúna los requisitos del poder adjudicador, también podrá hacer encargos, o también la entidad local le puede hacer encargo a la entidad pública empresarial local, porque así se prevé en el artículo 33 de la Ley de Contratos del Sector Público. Por cierto, por poner un ejemplo, podría haber puesto un ejemplo de las disposiciones de algunos de los estatutos de alguna de las entidades públicas empresariales de Cataluña, locales, pero aquí he escogido un ejemplo, pues, del Patronato Municipal de Vivienda y Urbanismo del Ayuntamiento de Salamanca, que en la modificación de sus estatutos, para adaptarse a la Ley de Contratos, pues establece perfectamente cuáles son los requisitos para que esta entidad, pues efectivamente sea medio propio y funcione como medio propio del Ayuntamiento de Salamanca. Bien, del régimen del personal, aquí también, pues lo fundamental es que personal es principalmente derecho laboral, con las excepciones que se prevean tanto la legislación estatal como la de régimen local. Sobre todo importante a efectos del desempeño de las potestades administrativas que tengan atribuidas las entidades públicas empresariales. Los límites de retribución, ya lo he dicho, en la disposición adicional duodécima, y la clasificación de estas entidades, pues también se recoge en esa disposición adicional duodécima. Bueno, en el informe que yo os comenté del Tribunal de Cuentas de julio del 2021, referido al ejercicio del 2019, pues tenéis, como siempre, pues también las conclusiones sobre la rendición de cuentas por las corporaciones locales y sus entes instrumentales. De la misma manera, pues también se puede consultar, se puede leer el informe de la Sindicatura de Cuentas de Cataluña de febrero del 2022 sobre el ejercicio del 2019. Por cierto, también tengo que comentar que a efectos de la transparencia, pues hay portales que han funcionado muy bien. El portal de transparencia del Ayuntamiento de Barcelona, donde precisamente señala que los que os he citado ahí, los que recojo ahí en la presentación, son las entidades públicas empresariales locales que posee
el Ayuntamiento de Barcelona. Yo creo que esto es importante, que el acceso a la información, porque es por transparencia, bien por la ley estatal, bien por la ley autonómica, pues se acceda a los datos de estas entidades, muy importante también sus estatutos, en fin, los datos relativos a sus directivos, a la composición del Consejo de Administración, etcétera, etcétera. Bueno, yo por mi parte termino con una conclusión. Yo creo que no ha tenido éxito esa fórmula. Creo que no ha tenido éxito y yo casi aventuraría que todavía vaya a disminuir porque estamos pendientes de que efectivamente se transformen o se supriman aquellas que no se financien mayoritariamente con ingresos de mercado. Bueno, pues muchas gracias. Yo no sé si cuál es la dinámica que seguís vosotros, si procede preguntar o no sé, a la moderadora, pues yo le, no sé, le doy la palabra, ¿no? Porque no sí, sé. Tenemos Encarnación, normalmente lo que hacemos es un turno de preguntas que se iniciaría ahora. Muy bien. Si hay alguna intervención o reflexión o pregunta que te quieran hacer nuestros asistentes, lo pueden hacer de dos maneras, o bien hablando, teniendo el turno de voz, levantando la mano, con la opción de levantar la mano, nosotros le daríamos paso. Y si no, otra opción es aprovechar el apartado de preguntas y respuestas, el questions and answers, que está abajo también, y hacer llegar pues, las reflexiones o preguntas que tengan. Y hay personas que agradecen la presentación, pero bueno, podéis hacer llegar vuestras preguntas, esperamos unos minutitos para... Si tenéis que tratar. Estupendo. Yo la verdad es que me encantaría que se rompiera un poco lo que es un poco el hielo, ¿no?, de la pantalla y que lo hicierais de viva voz, ¿no? Porque me gusta esa reflexión, ese intercambio de ideas, porque ya os digo, a mí me resultó curioso porque cuando me lo plantearon los compañeros, digo, uy, venga, voy a volver a estudiar la fórmula. Y digo, bueno, vamos a ver, de verdad, con cifras, ¿no?, el éxito de la fórmula. Y yo creo que no ha tenido éxito en el ámbito local. No ha tenido éxito, no sé vuestra experiencia. Y luego, digamos, siempre es muy importante ver la litigiosidad, ¿no? Y no he encontrado tampoco, salvo en el ámbito laboral, del que yo, por cierto, no soy una especialista, donde hay algo más. En todo lo demás tampoco se puede decir que haya, digamos, en fin. Hay una pregunta de Ana. Aquí la veo, sí, muy bien. ¿Sí? Bien, Ana, me dice, los servicios sociales son una competencia de los municipios. Claro, siempre la pueden, ya sabemos que las pueden ejercer cumpliendo los requisitos y habiéndoselo atribuido además como competencia propia por ley estatal. Y en algunos casos se prestan con fórmulas de consorcio o mancomunidades. ¿Cómo ve la posibilidad de una entidad pública empresarial local? ¿No tiene, podría utilizarse la fórmula? Claro que sí. Claro que sí. Además, mirar una cosa. Os voy a meter algo que no sé si lo habéis pensado. No veo inconveniente que se utilizara. Sí, es cierto que no conozco ningún caso, pero la realidad es que no le veo un inconveniente. Quizás, ahora que me lo dices, una pregunta interesante. Podríamos decir, ¿hay alguna limitación territorial? Claro, vamos a ver. Es decir, ¿voy a crear una entidad pública empresarial local solo para la prestación de servicios sociales dentro de mi municipio? Porque tampoco, otra cosa importante, nada impide, aunque no conozco ni un solo caso, pero me lo planteé, no hay ni una sola prohibición que impida crear una entidad pública empresarial local por varias entidades locales. Eso hay que pensárselo. Lo que pasa es que no lo ha hecho nadie. Entonces, en ese sentido, pues claro, y me dice consorcio, pero si es que sabemos que, bueno, el consorcio es un traje ya bastante rígido. El consorcio es ya un ente instrumental, institucional, que no lo era antes. Ahora ya con la normativa básica plena aplicable lo es. Yo sinceramente creo que se
podría explorar lo de la entidad pública empresarial local. Además, tienen la posibilidad, bueno, del régimen del personal, de que también pueden tener funcionarios. Yo creo que sería una posibilidad su exploración, la verdad. En materia de contratos, por otra parte, fijaros, en materia de contratos, sus poderes adjudicadores. En el caso de servicios sociales, claramente un poder adjudicador. Por lo tanto, se le aplica el régimen de los poderes adjudicadores que no son administración pública. Creo que tiene, es una posibilidad, pero curiosamente no se ha explorado. Y también lo que te quería decir, a lo mejor interesa no solamente prestarlo para un municipio, sino que precisamente la fórmula sea para algunos, varios. Entonces, quizás ahí, ¿qué desventaja parece que hay? Bueno, pues la desventaja parece que la entidad pública de inversión local es de una entidad local, pero realmente nada impide el que la creara más de uno. Yo creo, lo dejo ahí lanzado, porque creo que sería una posibilidad. Ahora, eso sí, ojo, cuidado, ingreso de mercado, salvo que la crees como un medio propio. Todo eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Eh? No sé si he respondido a tu pregunta, pero eso es una posibilidad. Tenemos otra pregunta de Francesc que nos dice: ¿el caso expuesto sobre los servicios sociales serviría para una escuela de música a nivel comarcal en este caso? Hay que hacer la aclaración. Bueno, ¿por qué no? Claro. Además, no solamente por servicios sociales, sino en una escuela de música es tema de cultura, lo puedes hacer siempre que cumplan los requisitos por esas actividades antiguamente llamadas complementarias y ahora competencias, digamos, genéricas, distintas de las propias, que siempre que cumplas con el 7.4 las puedes prestar. Claro que sí. Muy bien, de momento no hay nadie que haya pedido la palabra a voz alzada, digamos. Estaría atenta por si alguien levanta la mano. Ya sabéis que lo podéis hacer a través de la opción de levantar mano o raise hand, depende del idioma que tengáis. Y si no, pues tenéis el canal de preguntas y respuestas, que es preferible porque quedan más ordenadas. De todas maneras, como veo que en el chat sois más activos, pues sí, no pasa nada. Si lo hacéis por el chat, también se puede leer por aquí. Además, voy a decir una cosa. Yo ahora mismo, perdona, lo del canal de preguntas y respuestas, tengo que darle yo al canal de preguntas y respuestas, aquí no tengo ni idea. Yo estoy mirando el chat. No se preocupe, porque como vale. Estoy mirándolo yo, si hay alguna cosita, yo le... Se lo... Vale, porque digo, yo no sé cuál es ese canal. Está por aquí también, por la parte de... Vale. Pero mira, ahora entra una. El problema sería la entrada y salida de miembros de DEPEL, ¿no? Ah, claro, eso sí, claro. Evidentemente, en el consorcio yo le he llamado enemigo Puente de Plata. En el consorcio la salida es estupenda, pero en el EP es más complicado, claro, efectivamente. Más complicado, pero bueno, no es una fórmula que no se pueda explorar. Eso es una desventaja, efectivamente. Porque en el consorcio ya lo sabéis. Es un poco lo del enemigo Puente de Plata. Las máximas ventajas para abandonar un consorcio. Eso no se ha previsto, nada de eso se ha previsto, pero igual que pasa con las sociedades mercantiles, ¿eh? Lo mismo. Así que, bueno, cierto, lo que me comentas, claro que sí. Si alguna persona más quiere hacer alguna aportación, alguna pregunta... Si no, pues lo dejaríamos aquí. Gracias, señora Montoya, por acompañarnos. Recordarles.